Viajeros, viajeras, vamos a intentarlo esta vez, a ver si podemos conseguir tener a nuestro invitado, que no es un invitado, en realidad es un amigo, y quiero tener una charla con él, que hace mucho que no hablamos. A ver si esta vez lo consigo. Vamos a llamarlo. ¿Qué tal, Gaby? Muy bueno. Sí, Con Gaby pero estuvimos casi, casi a punto de encontrarnos muchas veces en estos 3 años. Algunas veces los concretamos y otras veces estuvimos casi. La última vez que estuvimos casi, ¿a cuánto estuvimos? 60 kilómetros uno del otro. La última vez no, la anterior. La que estuvimos, vos estabas en bueno, una de Turquía, las yo veces que me estaba acuerdo fue en Grecia. Vos estabas en cuando, Grecia, yo estaba en Turquía. exacto, cuando vos estabas en Turquía y yo estaba por Grecia, que tuve el problema con el CDI de la moto y bueno, después actualmente también, ¿no? Sí, y actualmente Que estuvimos hemos más estado cerca, inclusive a 60 kilómetros. Y tampoco nos a pudimos 60 kilómetros. ver. Exacto. Bueno, Gaby, una cosa que yo te conozco mucho, pero me gustaría que también la gente que me conoce o la gente que me sigue, la gente que está ahí detrás de la pantalla, también te conozca. Así que contame un poco. Yo ya sé tu historia, pero contame, vamos a refrescarla un poco para aquellos que no la conocen. ¿Hace cuánto que empezaste a viajar en moto y por qué? Bueno, comencé este viaje el 11 de septiembre del 2011, lo que quiere decir que ya Doce son años. 11, ya, sí, prácticamente 11 años y 9 meses y 10 meses. Muy bien. Empecé en Argentina y fui desde Argentina hasta Alaska y después de Alaska la moto vino en un contenedor para Europa y bueno, he recorrido ahora todos los países de Europa y seguimos con ganas de seguir viajando. Hasta ahora no volví nunca a la Argentina. Ha sido un viaje hasta ahora sin retorno, manteniéndome siempre en el camino. Sí. Y me preguntaste la razón, el por qué. Sí. Eso es algo, no sé, es algo innato, es algo innato. Creo yo, mi papá antes de salir de viaje me decía que no había podido dormir pensando en a quién había salido yo tan loco. Y entonces dice que se acordó de su abuelo, mi bisabuelo, que a los 15 años se escapó de su casa en Piemonte, en Italia, fue a Génova, se escondió en un barco y de polizón y apareció en Argentina. Mira. Y entonces dice, ahí me di cuenta de dónde viene lo tuyo. Y yo creo que es un poco así, ¿no? Desde muy niño viajaba en un sillón con un atlas y coleccionaba estampillas, etcétera, porque era mi locura, eran los viajes, los países, la geografía. Eso creo que es algo que cuando lo hablamos, ¿no? Que lo tuvimos en común, ¿no? El viajar desde chicos, viajando con la imaginación, con un atlas en la mano. Yo lo hacía porque cuando yo era niño, la televisión había 4 canales y a la tarde había solo telenovelas y los veranos eran interminables y no se podía salir a jugar porque hacía mucho calor hasta que baje el sol, ¿no? Nuestras madres nos tenían ahí en la capsulita esta de cristal. Y viajábamos, al igual que vos, yo viajaba con 8 años con una enciclopedia de 1952. Y esa enciclopedia no tenía ni siquiera fotos porque me imagino que sería carísimo imprimir las fotos. Entonces eran daguerrotipos, dibujitos, que cada país tenía dos dibujitos. Y me acuerdo los dos, por ejemplo, de Francia, donde estoy ahora, que era la Torre Eiffel y el Monte Saint-Michel. Y me di el gusto de conocer a ambos, ¿no? Y así fui tachando de esa imagen de niño, de esa imaginación de niño, fui tachando diversos fotografías o dibujos que tenía en mi mente. Muy bueno. Qué ¿Y bueno, sí. qué moto estás usando? Perdón, para aquellos que no lo conocen, es Gabriel Vicio. Hace 12 años que salió de Argentina en un viaje a intentar dar la vuelta al mundo en moto, siguiendo los pasos de Emilio Scotto, básicamente. Y en una moto particular. ¿Cómo se llama la moto y qué moto es? Se llama La Niña y es una poderosa Yamaha IBR 125 del modelo chino, como la conocen allá en Argentina, la chinita, con frenos a tambor en las dos ruedas, carburador y bueno, actualmente tiene ya
230.000 kilómetros. ¿Y la compraste con cuánto? La compré con 16.000 kilómetros. Mirá. La compré con 16.000 kilómetros. El viaje comenzó con 22.000, así que son ahora 208.000 kilómetros recorridos en el viaje, digamos, fuera de Argentina. Sí, y lo que me acuerdo, así como ahora están un montón de viajeros en moto y hay algunos que tienen como referencia a Charlie Sinewan, a Nico Ferrari, a Pablito Viajero y demás, para mí mi referencia fuiste vos, porque vos fuiste cuando te alojé en mi casa de Oslo, que hicimos Couchsurfing, que yo era el host de Couchsurfing y vos me pediste estar en casa. Descubrí tu forma de viajar y me quedó la semillita ahí dando vueltas, ¿no? De esto hace ya 2016 creo que fue. Eso fue en 2016, exacto. O sea que ya van hace prácticamente 7 años, quizás el mes que viene, ¿no? Eso tiene Sí, que haber más o sido en menos era julio, para esta más o menos. época porque quería llegar a Cabo Norte y quería llegar para verano, tal como yo Exacto. ahora quiero llegar para verano a Alaska, o sea, estabas más o menos ahí. Sí, Me acuerdo de exacto. que fue impresionante, ¿no? Esos días que vivimos juntos pusieron la semillita ahí en mi cabeza de poder decir, del 2016 recién pude arrancar el viaje en 2020, o sea, tardé 4 años en estar o en tomar el valor de dar el primer paso. Y la situación que me llevó a dar el primer paso, como te pregunté, ¿cuál fue el motivo que empezaste a vos a viajar? El motivo por el cual yo empecé a viajar fuiste, estabas vos presente. Que me agarró un ataque de ansiedad y fuiste vos que me llevaste al hospital, ¿no? A ver Sí, tenía. no me lo olvido nunca. La otra vez le comentaba justamente un amigo ¿Sí? de que había, porque claro, visité Granada, le digo, he visitado Granada, pero para llevar a un amigo al hospital, no vi nada, solo el hospital, así que me desquité hace poco yendo a conocer Granada como se debía. Qué Y me bueno. acordaba mucho de vos por esa situación. Ay, qué madre. Qué mal que la pasé. Y ese fue mi motivo. Cuando me preguntan a mí, ¿cuál fue el motivo de que empezaste el viaje? Me agarró un ataque de ansiedad y un amigo me llevó al hospital. Que Increíble fue. moría. Entonces, bueno, hace ya unos 12 años, como dijimos, que vas viajando y me imagino que ahora estás en un impaso o estás viajando. Yo ya sé, pero es para que lo sepa la gente que está ahí del otro lado. Sí. Bueno, mira, discúlpame una cosita que intermedio, porque acabo de ver que Sergio, mi gran amigo portugués, en cuya casa estoy quedándome, se acaba de conectar, así que quiero mandarle un gran abrazo. Y en cualquier momento se conecta a Rafa, que en la casa que estoy yo. Sí. Bueno, la historia es que yo he viajado todo este tiempo. Rebuscándome el camino. Comencé el viaje con $2.000, sin GPS, sin teléfono, sin absolutamente nada, y fui manteniéndome en el camino con trabajos en camping, en hoteles. Aprendí a hacer artesanías para valerme, mucha ayuda de la hermandad motociclista, por supuesto. Y bueno, con la pandemia, como todos, obviamente me quedé encerrado, me quedé frenado, y eso valió para que tuviera tiempo para terminar el proyecto de un libro que había comenzado unos años antes, ¿no? La pandemia, bueno, en ese sentido, tuvo esa partecita buena para mí, y bueno, ahora como el libro está en español, la historia es que he estado viajando, he hecho 17.000 kilómetros en unos 10 meses dentro de Portugal y España para poder vender el libro y con ese dinero poder continuar viaje. Estamos intentándolo, no es fácil, pero bueno. Y el libro
Creo que narra, el libro narra las aventuras del viaje, del periodo del viaje, de un periodo en particular o todo el viaje. ¿Cómo se llama el libro primero? Bueno, mira, te lo voy a mostrar porque justamente estaba, tengo que mandar uno y estaba dedicándolo. Ah, mirá. O sea que lo mandás dedicado. ¡Wow! ¡Qué bueno! Uy, se lee al revés. A Se ver, lee bájalo. al revés. Bájalo un poquito. Ahí. El equipaje se acomoda en el camino. Y ese libro, El me imagino equipaje. que se puede comprar. ¿Te lo puedo comprar a mano? ¿Te lo tengo que pedir o ahí en algún lado lo podemos comprar? El libro está en Ah, Amazon. mira. El libro está en Amazon, se puede comprar por Amazon. El libro, El equipaje se acomoda el camino, hace, bueno, el título hace referencia a algo que creo que lo hemos hablado con vos muchas veces, ¿no? Que las cosas, el equipaje no es solamente el equipaje físico, sino el equipaje moral, espiritual, etcétera, que si uno intenta tener todo acomodado antes de comenzar el viaje, uno no comienza el viaje. Además que por la ley de Murphy te va a pasar algo para lo que, seguro que te, para lo único que no te preparaste, para eso te va a pasar. Entonces, bueno, y el libro trata de lo que fueron los 4 años de viaje antes de cruzar a Europa, desde Argentina hasta Prudhoe Bay, Dead Horse, en el Océano Ártico, en Alaska. Haciendo un homenaje a tu viaje y a tu empujoncito que me diste para decidirme a hacer el viaje en moto. Ah, voy a empezar ahora el Alaska Ushuaia desde el mismo lugar donde vos lo dejaste, desde Prudhoe Bay, y voy a ir bajando hasta, a ver si puedo, Ushuaia, porque me estoy enterando de cosas legales que no sé si van a hacer que pueda hacerlo, pero bueno. Y están siempre esas cositas legales, esa famosa burocracia que al final está haciendo que el mundo, en vez de ser más libre, esté más cerrado. Exacto. Esa es una de las cosas que cuando uno planea empezar un viaje, planea empezar una vuelta alrededor del mundo, dice, bueno, tengo todo o no tengo nada, pero salgo igual. Hace unos años era posible realizar la vuelta al mundo con algunos trámites, algunas. Isan, hermano, perdón, que ahora se acaba de conectar Isan con el que hice Vietnam en moto. Uno de los mejores viajes Ah, que claro. perdón. No. Y lo que Un decía, saludo para Isman también. pone ganas, pone entusiasmo, pero se encuentra después con los temas legales, con los temas políticos más que legales, que hacen que viajar se torne una odisea y más aún después de la pandemia, ¿no? Hasta antes de la pandemia el mundo era un mundo relativamente libre, había más trámites, menos trámites, más burocracia, menos burocracia, pero se podía dar la vuelta al mundo con un vehículo, cualquiera, tanto sea moto, tanto sea camioneta, camión o lo que quieras, ¿no? Bicicleta es otra cosa, ¿no? Pero ahora mismo está muy difícil, esto lo estuvimos hablando el otro día, vos y yo, acerca de lo difícil que está poder viajar en estos tiempos que corren. Y creo que lamentablemente, esa libertad que había antes para poder viajar, estamos en el comienzo del fin, ¿no? Hay países que están cerrados, hay países que pusieron unas trabas económicas para poder pasar por el país, hay países como China que ni siquiera se puede pasar por un tema económico, ¿no? Que piden 125, eran $125 por día, por guía, Sí, algo así. China. Hay otros países como Irán, Pakistán, India, que piden un papel que se llama el carnet de pasaje, el famoso pa carnet de pasaje. ¿Querés contar vos qué es el carnet de pasaje? Para aquellos que estén ahí y que no sepan de qué estamos hablando. Bueno, es un pasaporte para la moto. Teóricamente sirve porque, bueno, antes mucha gente compraba vehículos aquí en Europa, por ejemplo, iba a algunos países y los vendía allí. Entonces, esto es un pasaporte que debe hacerse para la moto y en cada país que uno entra, en los cuales lo exigen, uno tiene que sellar la entrada y la salida del vehículo. Tiene la validez de un año.
Y al volver, uno tiene que presentar ese pasaporte con todas las entradas y salidas de estos países para que a uno le devuelvan el depósito que ha tenido que dejar. Aquí, por ejemplo, en el RACE, en Argentina sería en el ACA, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que para ese depósito es el equivalente a lo que ellos consideran que vale tu vehículo. En mi caso, por ejemplo, yo decía, bueno, mi moto no cuesta nada. ¿Qué podrá valer? 300, 500 euros. Pero hay un mínimo de, creo que son 3.000 euros, algo así, Tres ¿no? mil euros. Según tengo entendido. Más el costo de la documentación, más lo que uno tiene que pagar porque ese depósito tiene que hacer mediante un aval bancario. Entonces también hay que ir pagando ese aval bancario. Entonces es muy, muy difícil viajar a estos países, más si se tiene una moto más moderna. Porque hay que dejar ese dinero allí. No está perdido, pero bueno, si te olvidas de poner un sello o te roban el carnet o esto, pues perdés El depósito. perdés el depósito. En este caso, por ejemplo, para mi moto, para Gloria, que es una moto relativamente nueva, el importe que pone el RACE es el importe del valor de mercado de la moto, que son, no importa que ya tenga unos años, son unos 10.000, unos 12.000 euros, y que hay que poner el depósito. Y cuando vos les tenés que decir a ellos por dónde vas a pasar, ellos te hacen el carnet de pasaje para esos Exacto. países. Y cada país que entras, tenés que poner el sello de entrada y cuando te vas, el sello de salida. El sello de Increíble. entrada, salida, y al año tenés que volver, te lo pueden prorrogar por un año más, 2 años. Sí, se puede prorrogar, Puedes sí. prorrogar por 2 años, pero lo que decías vos, ¿no? Si te olvidaste de poner un sello, no te devuelven el depósito. Si te roban el carnet de pasaje, no te devuelven el depósito. Si está roto el carnet de pasaje, no te devuelven el depósito. Sí, van a Entonces, buscar todas las excusas posibles para quedarse con tu dinero. Yo creo que sería mucho más fácil hacer algo como lo que hace México, por ejemplo. En México al entrar te piden 400, bueno, en aquella época, no sé si ha cambiado algo, así. 400 dólares de depósito y al salir chequean que estás saliendo con el ve mismo vehículo con el que entraste, ¿no? Van y miran el número de bastidor, todo. Y si es correcto, pues te devuelven en el acto los 400 dólares. Yo creo que eso sería algo mucho más lógico que tener que dejar 10.000 euros más el costo de este papel, que a lo mejor los necesitas para viajar. Yo en mi caso, así sean 3.000 euros los que tenga que pagar, pero yo los necesito para viajar. No cuento con un capital suficiente para poder viajar y encima dejarles a esta gente ese dinero. ¿Cuánto es tu presupuesto diario, Gaby, para viajar? Hay gente que siempre me pregunta, ¿cuál es el presupuesto y cuánto tengo que tener por día y cuánto se necesita? ¿Cuánto es tu presupuesto diario para viajar? ¿Viajas con una moto pequeña, una 125, para aquellos que recién entraron? Gaby viaja con una Yamaha IBR 125, que, claro, consume menos que Gloria, que la Teneré. ¿Cuánto consume y cuánto gastas para viajar? ¿Cuánto es tu Bueno, presupuesto? el consumo de la moto cargada como va, mi peso, unos 90 kilos, más el peso de las maletas y el equipaje, unos 50 kilos más, es de uno a una velocidad contenida. Estamos hablando de viajar a entre 70 y 80 kilómetros por hora, porque la moto con esa carga va, a lo mejor la velocidad máxima es de 100 kilómetros y si voy a más de eso, el motor va a sufrir, ¿no? Uno, 2 litros, 2 litros y un cuarto. 2 litros y un cuarto cada 100 kilómetros. Cada 100 Entonces, kilómetros. 2 litros y un cuarto. ¿Y cuánto es el presupuesto total, teniendo en cuenta los valores de ahora, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto diario que tenés? Los 2 litros, que vamos a poner que esté 2 euros el litro, son 4,50 euros. ¿Cuánto más precisás para tanto el alojamiento o la comida? ¿Cómo te arreglás con eso?
Bueno, lo mío es un poco difícil de calcular porque, bueno, en primer lugar yo no tengo un presupuesto fijo, ¿no? Yo voy durante el mismo camino intentando vender mis artesanías, intentando conseguir algún trabajo, entonces nunca he podido sacar una cuenta, ni siquiera a mí me dicen a veces, ¿cuánto llevas gastado en estos 12 años? Y digo, no tengo la más mínima idea. Si yo hubiera empezado con, no sé, con 100.000 euros y ahora diría, bueno, me faltan 50.000, puedo sacar una cuenta, pero no lo sé. Yo lo he ido produciendo en el camino y nada. Y después, pues bueno, dormir, yo llevo mi tienda de campaña, mi hamaca y la mayor parte de las noches, a no ser que tenga algún amigo que me dé una mano, como es, en este caso está pasando ahora. Yo duermo en la calle, o sea que mi presupuesto para dormir es cero y el presupuesto para comer, pues en los supermercados, las latas de atún, los fideos chinos, alguna fruta y ya. Yo, en mi persona, a lo mejor puedo arreglarme con 3, 4 euros por día. Salvo ocasiones en que, bueno, voy a una ciudad y en ese momento sí necesito un hotel, a veces Para un hacer hostel, un baño, bien. por ejemplo, para pegarte un duchazo. Exacto, y porque, bueno, en las ciudades dormir en la calle no es una opción, ¿no? Entonces, eso. Y después, bueno, el mayor gasto, por supuesto, está en el combustible, que a pesar de que mi moto es muy económica, pero a los precios actuales. Y haciendo cantidad de kilómetros, o lo normal para mí es hacer unos entre 300, 400, he hecho más, he hecho menos, pero eso es lo que considero normal para no sufrir, digamos, porque es una moto obviamente que se hizo para delivery, no para entrega a domicilio, no para viajar. Entonces, yo creo que 300 kilómetros son suficientes. Pero bueno, a veces he hecho 500 y eso, entonces la mayor parte de lo que necesito es para el combustible. Claro, sí, a mí también me está pasando ahora mismo que la gran parte del presupuesto se me va también en combustible, Sergio, ¿no? A 4 litros. voy a brindar a tu nombre mientras tengo la garganta seca. De Coca-Cola, Decime. hey, no, me estoy quitando el alcohol. Así es la vida. Pero sí. También estoy ganando kilos con esto de quitarme el alcohol y comer más y demás, ¿no? Pero bueno, que eso, que el presupuesto se está yendo bastante ahora mismo, el presupuesto diario. Yo arranqué con 30 euros, ahora es un presupuesto casi ridículo, como viajo yo, ¿no? Aunque trato de ir compensando, por ejemplo, trato de hacer muchas noches de campamento, acampar en donde pueda, me ahorro el alojamiento, la comida, lo que decís vos, 4, 5. Aunque ahora acá en Francia con menos de 10 euros no comés por día en ningún supermercado. Un kilo de tomates acá en Francia vale 4 euros, 5 euros. Un kilo de zanahoria, no, un kilo no, un paquetito de medio kilo vale 3 euros con 50. Y cosas por el estilo, o sea, carísimo todo. Una lata de Coca-Cola chiquita, una lata de las normales, vale en el supermercado, en el Lidl, vale 1,35. O sea. No, es una locura, una locura. No, los presupuestos que se necesitan ahora para viajar son muy diferentes a los anteriores a la pandemia. Todo se ha encarecido. Sí, anteriores a la guerra también, anteriores a la guerra con Ucrania, cuando usaron esto como excusa para aumentar todo, los carburantes, se empezó con la gasolina y se fue todo, ¿no? Con la gasolina, Oh. el transporte se trasladó ese aumento a los productos. La gasolina bajó, pero los productos siguen así, siguen igual de caros. Y los sueldos iguales. Así que está complicado lo que hablamos, ¿no? Ahora una de las mayores trabas para los viajeros que queremos hacer viajes largos y que no contamos con un presupuesto infinito, y generalmente todos los que estamos haciendo viajes largos no contamos con esos presupuestos, salvo que tengas un canal o de YouTube o unas redes sociales que te estén generando dinero, pero para eso requiere mucho tiempo. Ahí está el ejemplo de Charlie Sinewa, ¿no? Recién ahora tiene 1 millón de suscriptores, pero hace lo mismo que tiempo que vos que estás viajando. Esfuerzo, 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 esfuerzo.
Entonces, claro, las cosas se van complicando, se van haciendo más difíciles. Si le sumamos las trabas políticas de países que están cerrados, por ejemplo, Azerbaiyán, si uno quiere ir hacia el lado de Asia, o hacia el lado de Asia, hacia arriba, ¿no? Hacia Siberia, o hacer todos los istán, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán y todos los istán, la ruta de la seda, que era lo que me gustaría hacer a mí, se encuentra con que por Georgia no se puede pasar porque hay relaciones malas con los rusos cerraron frontera, tienen problemas con con Armenia, que están en guerra también ahí, medios en guerra. Azerbaiyán también está en guerra con Armenia, y Azerbaiyán hace desde el inicio de la pandemia que está cerrado Está cerrado. tráfico terrestre. La única forma de entrar a Azerbaiyán es Es a por la avión, avión. sí. Y Azerbaiyán era el punto donde se tomaba un ferry para ir a Uzbekistán y ahí ya cruzar a todos lados, porque si lo querés hacer por el lado de Irán, que es el país que queda, te piden el carnet de pasaje. Y después para... Y después está la otra contra, por ejemplo, en mi caso, que tengo mi hermano que vive en Estados Unidos y que obviamente está mi sobrino y que quiero visitar, quiero ver, es que, bueno, y vos eso lo sabés porque lo viviste en carne propia, que si visitás Irán, después querés ir a Estados Unidos y ya tenés que solicitar visa, ya no podés ir solamente con el ESTA, este permiso electrónico que cuesta $15. Ya tenés que ir y solicitar al consulado una visa, te ponen todas esas trabas. Sí, me ha tocado pagarlo por haber estado en Irán. Sí, yo me acordaba que vos me lo habías dicho Sí. y son $150, creo, ¿no? O algo así, en cambio de los 15. 160 euros me costó a mí. 170 €, claro, y si lo haces de forma electrónica son $15. Es Sí. tremendo. Y después, bueno, después también tenés países donde te exigen guías, donde te exigen permisos que cuestan como Etiopía, que ahora tenés que entrar con 4.000 euros. Es lo que hablábamos. Reembolsables, los 4.000 euros no reembolsables. No reembolsables, pero aparte he estado leyendo de gente que te cobran, depende del vehículo, que he leído de gente que le han pedido 50.000 euros o algo así. O sea, cosas de estratosféricas, cosas que no se pueden creer. No sé, parece que no les gusta el turismo, en vez de fomentarlo y ganar con eso, pues no sé, no sé. Lo que Es decíamos un... el otro día, ¿no? El único lugar posible ahora en el mundo de poder recorrerlo libremente es el continente americano, ¿no? Hay una traba muy económica muy grande también en el continente americano, que es justamente el tapón de Darién. Depende del vehículo que tengas, te puede costar entre 2.000 o más dólares atravesarlo. Entonces, Y sí. hay otra barrera, en este caso económica, que muchos de estos viajeros que yo veo que salen de Argentina con autobuses, con bondis, con colectivos que reforman y hacen, y dicen, vamos a llegar a Alaska. Cuando llegan al tapón de 10 se cuenta con la sorpresa de que no pueden avanzar, porque un camión, un colectivo, un autobús no lo puede meter dentro de un... Sí lo puedes poner en un contenedor, pero tal vez si entra, pero si entra, hay que pagarlo. A ver cuánto cuesta, claro, cuando yo pasé por ahí, que bueno, ya son muchos años atrás, había una opción para motos, que era un alemán que tenía un velero Sí. y te cobraba $1.000 por cruzarte a vos y al velero de Colombia a Panamá. Y bueno, estaba esa otra opción también de los contenedores, más complicada, más cara. Yo pude hacerlo en un barco muy muy chiquito y trabajando arriba del barco, que cruzarlo con el alemán demorabas 3 días y yo estuve 14 días arriba de un barco y trabajando para que me llevaran, Para poder pagar el viaje, ¿no? exacto, para pagarme el viaje. Pero yo no sé si esto todavía funciona, porque viajar en moto y, bueno, no solo en moto, viajar en cualquier medio se ha puesto muy de moda. Y todo esto está saturado. Entonces yo creo que ahora vos vas al tipo este que me llevó a mí a cambio de trabajo en el barco y te va a pedir a lo mejor $1.000 él, ¿no? Porque está todo muy saturado, ¿no?
Sí. Oferta, demanda, Mirá cómo será la cosa que ahora todos los viajeros que son estrellas de YouTube, por decirlo de alguna forma, y no lo digo en el mal sentido de la palabra, han llegado ahí en base a esfuerzo, a trabajo y constancia, ¿no? Pero todos los viajeros que tienen varios seguidores, todos están en el continente americano ahora mismo. Todos están yendo para allá porque es el único continente que podés eso. Atravesarlo, y bueno, ellos tienen a través de las redes sociales tienen un ingreso económico que le permite solventar ese gasto del tapón de la ley, que yo voy a ver cómo lo soluciono. Pero, por ejemplo, Charlie Sine Juan lo cruzó arriba de unas botes a motor, unas lanchitas, ni siquiera era un velero, era una lanchita, la metieron ahí y lo cruzaron. No sé cuánto habrá pagado, nadie dice cuánto pagaron para poder atravesar eso. También la Ichi Wood, la holandesa esta, que también la cruzó así. Y varios lo van a. Me imagino que Sebastián Villanueva también lo va a cruzar así, Pablo Imhof. Todos los viajeros estos de muchos seguidores están en eso, en poder en el continente americano y cruzar el tapón de Darién, ¿no? Que es la parte esta, los 80 kilómetros malditos que no se pueden atravesar con ningún vehículo. ¿Por Exacto. qué? No, todavía no se sabe. Hay distintos intereses allí, incluso poco después de que yo pasé, pusieron un ferry. Sí, ese Pusieron fue un el ferry presidente, que ¿no? había funcionado anteriormente Sí. y había durado nada, y volvieron a ponerlo y volvió a durar nada. Hay intereses de por medio que no sé cuáles son. Vaya a saber uno. No. Entonces eso, que los viajes para, perdón, todos los que se están conectando ahí, si quieren hacer preguntas, está ahí el chat abierto, pregunten. Y a medida que vamos conversando y vemos alguna pregunta interesante, vamos respondiéndola, o sea, sin ningún tipo de problema. Para esos que se acaban de ingresar, estamos en charla con Gabriel Vicio, 12 años viajando en moto por el mundo con una 125, con una Yamaha IBR 125, para demostrar que lo importante no es el vehículo, sino que lo importante es el viaje, es en iniciar el viaje y ponerse en la carretera. Gabriel es uno de las pruebas vivientes que se puede hacer. Pablo Imhof, inclusive con una moto más pequeña, con una 90, también se puede hacer con la moto que quiera. No hace falta tener una BMW 1250 para empezar. Es más, es totalmente no recomendable. Pero No, bueno, no. cada cuánto Yo no lo recomendaría, pero bueno, cada uno con la moto que tiene, con la moto que y tiene. el presupuesto que tiene, ¿no? Lo que decías vos, ¿no? Como el título de tu libro, el equipaje se acomoda en el camino. Y en el camino te vas dando cuenta qué es lo que necesitas, qué es lo que no necesitas, cuáles son las prioridades. También aprendés, y decime vos si me equivoco, a ser flexible, ¿no? A adaptarse a lo que sucede en el camino, porque uno se va encontrando con muchas puertas abiertas, con gente que te abre el corazón, pero también con trabas, como la que estamos hablando, ¿no? Trabas burocráticas, trabas legales, trabas de aquí, trabas de allá, y hay que adaptarse y seguir adelante. Esa es básicamente la Exacto. esencia del También viajero, ¿no? hay que saber adaptarse también a la gente que te recibe, ¿no? Total. Porque si no, se te empiezan a, más ahora en esta época de redes sociales, se te empiezan a cerrar las puertas y nada, hay que ser adaptable. Llegás a una casa y muchas veces te están esperando con una comida de homenaje y puede ser que haya gente a la que esa comida no le gusta, pero tenés que aprender a que te guste todo para no. Un segundito, Gaby, que dice acá Julio César, dice sin audio, que no están escuchando, no se escucha, ¿me pueden confirmar o es solo un problema de Julio César? ¿Pueden confirmar si no se escucha? ¿Alguien de ahí que esté conectado? Hay 8 personas ahora mismo, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, no. ¿Alguien me puede confirmar si se escucha, si escuchan bien? Ay, yo escucho un perro de fondo, o sea que a vos te escucho. A mí me escucha, sí, y el perro, al perro lo escucho también. Bueno, sí se escucha, dice Rolo. Gracias, Rolo. Ya estaba pensando que teníamos unos oyentes sin manos. Gracias, Sí, gracias.
Julio Ahí César, está la 0527, confirmación. revisa tu conexión, que el único que no escucha eres tú. No me hagas asustar. Entonces, retomando, que sí, que los viajes ahora mismo se están complicando. ¿Y cuáles son? Me dijiste que tenías algunos proyectos, algunas ideas en mente para seguir el viaje, ¿no? Ahora mismo estás en la etapa de presentación en el libro, en España y en Portugal, ¿no? Exacto. Pero bueno, ya me quedan ahora las últimas tres presentaciones, una en Lugo, Galicia, otra en Cantabria y la siguiente en Barcelona. Y de ahí ya cortamos, a pesar de que tengo muchas cosas por hacer, pero ya llegó la hora de moverme, no he reunido el dinero que muchos pensarán, bueno, ya se hizo millonario con el libro, ojalá, ojalá. Eso no ha ocurrido ni va a ocurrir, pero bueno, por lo menos he juntado algo como para moverme, no lo suficiente como para ir a África, que es el proyecto que tengo. África, el problema con África es que es todo muy diferente a América o Europa, ¿no? En América y en Europa he conseguido valerme en el camino con lo que he dicho recién, con trabajos esporádicos, con la venta de artesanías, etcétera. Y en África esto no va a suceder, entonces, bueno, ya pierdo esa entrada de dinero que me ayuda siempre. El libro está en español, así que en África tampoco voy a vender libros, ni puedo andar cargado de libros. Y el otro problema son los visados, que casi todos los países de África, que son muchísimos países, piden un visado. Y hay países en los que cuesta $240 un visado, otros 120, otros 60, 80. Y aparte hay que agregar los permisos para los vehículos, los permisos para la moto y también que siempre he sabido, aunque no he ido, pero bueno, todo el mundo te lo dice, que hay que llevar preparado algo de dinero para las coimas, los sobornos. Exacto. ¿Me Entonces, calculaste? Me dijiste que tenías calculado cuánto costaba entre permisos y visas ir desde Tánger a Ciudad del Cabo. ¿Cuánto era el dinero este que se necesitaba? y son más de 1.500 euros, cerca de entre 1.500 y 2.000 euros de gastos Sí, burocráticos. Y permisos después, sí. bueno, Ok. después el problema, después sí, claro, estás en Sudáfrica, no vas a volver por el mismo lugar, bajando por la costa oeste. Después tenés que subir por la costa este y son unos cuantos visados más. Y el otro problema es que, claro, en África después la gente llegaba a Etiopía, de Etiopía a Djibouti, pasaba a Yemen con un barco, estaba medianamente cerca, no era tan costoso, pero resulta que ahora Etiopía ya no se puede porque están pidiendo este dinero del que hablábamos recién, que es exagerado, Sudán está en guerra, Egipto te pide el carnet de pasaje. Y la gente está empezando a mandar la moto desde Kenia, pero claro, ya de Kenia a Yemen hay una buena distancia y los valores para enviar la moto, según he leído, son muy, muy altos, son muy altos. Entonces, bueno, altos por lo menos para mi presupuesto, ¿no? Habrá a quien le parezca, si lo quiere hacer Bill Gates, seguro que le parece No, sí, nada, o al menos razonable, ¿no? Decir, ok, a mí me ¿no? parece Exacto. razonable. Pero no, están aprovechando también la situación de que la gente que llega hasta ahí, si no paga eso, no tiene forma de salir. Exacto. Entonces, están aprovechando de la situación y se necesita, yo calculo que para hacerlo, pero vamos a ver, hacer pagando de toda esta burocracia, los ferries y durmiendo en los peores lugares o tirado donde sea, comiendo mal, yo creo que hacen falta 10.000 euros por lo menos para hacer esta vuelta. Sin darse gusto, sin darse gusto de pagar hoteles caros ni restaurantes. Entonces, claro, esa es la parte que me frena, que no tengo esa cantidad de dinero, obviamente, para poder encarar África. Entonces,
Lo que voy a hacer ahora es visitar algunos de los países que no he visitado todavía, como Turquía, Chipre, intentar de ir a Armenia, Georgia, ya veremos toda esa zona. Y cerca de fin de año, pues volver, cumplir con las otras presentaciones del libro que voy a dejar pendiente, a ver si recupero ese dinero y puedo añadir algo más al presupuesto y ver qué es lo que se hace, porque está tan cambiante esto que a lo mejor digo, sí, el año que viene voy a África y no sé, cierran la frontera con Marruecos y ya no se puede ir más. Sí, todo cambia, toda la situación geopolítica está cambiando a pasos agigantados y lo que parecía imposible se está convirtiendo en realidad, ¿no? Que ese derecho a circular libremente se esté perdiendo. Claro. Hay mucha gente que me escribe y mañana voy a estrenar, creo que mañana estreno un video acerca de cómo preparar la moto para un viaje largo, qué tener en cuenta y demás. Vos si tuvieses que dar una recomendación a aquellos que están pensando en hacer un viaje largo, ahora por ejemplo en verano, ¿no? Que están en España y quieren ir a los Balcanes, o están en España y quieren ir a Cabo Norte, o están en Italia. Hablo de España porque hablamos español, pero sé que muchos de ustedes hablan español y están viviendo por Europa o en Sudamérica, ¿no? Entonces tal vez quieran ir de, no sé, de Colombia a Tierra del Fuego y demás. ¿Qué recomendación le darías vos a la hora de... ¿Tienen planeado el viaje? Pero no se animan a empezar porque creen que le faltan cosas. Y si le faltan cosas, ¿qué cosas le dirías vos que tienen que tener como para empezar el viaje, ¿no? ¿Qué sería un pack indispensable para arrancar un viaje para vos? Bueno, esto lo hablamos antes, esto de querer tener todo solucionado y largar un viaje pensando en llevar todo, todo para que no falle nada, es utópico, pues no existe, lo que te decía, por la ley de Murphy, seguro que te va a faltar justamente eso en lo que no pensaste, en lo que no pensaste. Yo cuando empecé el viaje, como te pasó a vos también, lo sé porque lo hemos hablado, empezás a llevar muchas cosas y después te empezás a dar cuenta de que no sirven, de que no tenías que llevarla. Yo el método que tengo siempre es cada tanto paro y empiezo a ver las cosas que llevo y empiezo a pensar, a ver, esto, ¿cuánto tiempo lo he llevado? 2 años, ¿cuántas veces lo utilicé? 5, bueno, sigue conmigo. ¿Cuántas veces lo utilicé? Una, ninguna. Fuera, fuera. Yo lo que creo, bueno, en mi caso, las herramientas básicas que llevo para la moto, que es el kit que traía la moto de herramientas, con su destornillador, unas llaves Allen, algunas llaves que sirven para el tipo de tornillo que tiene mi moto, le agregué una llave inglesa Sí, o ofensiva, francesa, la rosquita, sí. la de rosquita, esa, siempre me confundo. Sí, yo también. Es que en algunos lados se llama inglés, otro lado Sí, francesa, pero sí. sí, sí, sí. Y después, obviamente, un kit de, obvio, eso tiene que ser sí o sí para reparar pinchazos. Yo no lo llevo. No lo llevas. Pues yo sí, y me ha tocado usarlo muchas veces, especialmente en la rueda trasera, que es la que soporta todo el peso. La verdad que en tantos años la rueda delantera se pinchó solamente una vez. Mira. Siempre ha sido la trasera, y que es lo peor, porque claro, para sacar la rueda trasera tenés que desmontar, obviamente, sacar valijas, desmontar media moto, ¿no? Yo llevo siempre unas palancas para poder quitar la cubierta, el pegamento, los parches y una silla, dicen ahí, que no puede Sí. faltar. Gerardo, Pues estuvimos hablando justamente de eso, ¿no? Estamos revisando el equipaje porque hice parte de la limpieza de mi equipaje, esa que decís vos de limpiar el equipaje, lo hice en la casa de Gerardo, donde te doy la vuelta, en Milán, y me dice, ¿qué llevas ahí? Ahí llevo algo imprescindible para mí, que es una silla de estas que se desarma. Yo Y él me también dice, para mí la también, si llevo, algo que no yo voy a también desarmar, no voy a la dejar nunca, es la sillita de camping, la sillita, aunque te dicen... No, pero bueno, te puedes sentar en una piedra, no, pero bueno, te sentás en una... No, 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 la sillita de camping.
Yo lo que pasó, mira, yo empecé el viaje sin la sillita, empecé el Sí. viaje sin la sillita y cuando llegué a Misiones al principio del viaje, Sí. unos amigos motociclistas, uno de una casa de camping y me regaló una sillita. Me regaló una de estas sillitas de aluminio, de estas, viste que tienen tres patas y que se abre, se hace un Sí, un tablero sin respaldo, de nada. La tuya es más pro. vidrio. Sí. A mí es cómoda. Y me la regalaron. Y yo le dije, no, no quiero llevar eso. Va, va, va. Dale, dale, llévalo, si es de aluminio, no pesa nada. Y bueno, me dio pena y acepté. Y resulta que ahora no la dejo ni a palo, ni a palo, porque sí, me ha pasado que por ejemplo, me he puesto a vender artesanías en una calle. Y sí, ¿qué estás sentado en la vereda? No, bueno, llevo mi sillita y me pongo contra un muro y se acabó, ¿viste? Se Exacto, acabó. exacto. Y aparte para cuando terminás el día de conducir, que te querés sentar, que armaste la carpa, la tienda de campaña, ya tenés todo montado, alguna vez te sobra tiempo porque faltan horas para que oscurezca, uno no, consejo para todos aquellos que quieren hacer acampada libre o ir a camping, nunca dejen hasta el oscurecer para montar el campamento, porque no ven dónde montan el campamento, no se ve dónde se monta el campamento y capaz que en la noche, y esto Gerardo lo sabe porque lo hablamos, en la noche, y fue una de las cosas que vi en uno de sus videos, le dije, no hagan nunca más eso. Y ahí empezamos a hablar, que digo, no, Gerardo, corregime si me equivoco. No ves dónde acampás y capaz que te acampaste o hiciste el campamento en una zona de mierda y a 5 metros, 10 metros más allá está la mejor, pero no la viste porque era de noche. Entonces, nunca dejen eso. Y a esperar que oscurezca, la sillita sentado ahí leyendo un libro, comiéndose la cena, que muchas veces Bien. perdón, A mí me pasó en comiéndose la la cena, sentadito 66 haciendo que la cosa. en la 66 me pasó que paré como en una era como una aldea, no sé, de indígenas y pregunté para dormir ahí en un lugar bajo que había un techo y eso y me dijeron que no, bueno, que no podía dormir ahí, pero que en los alrededores, en cualquier lugar que durmiera, que no iba a tener ningún problema, pero que tuviera cuidado con las víboras de cascabel. Y claro, viste, estaba oscureciendo y yo armando la carpa 10.000 para que no me agarrara la noche, porque no iba a ver nada. Y viste, y mirándome la espalda, digo, ¿a dónde va a aparecer una víbora de cascabel? Claro, viste, la noche es problemática a veces para esas cosas. A mí me dijo el vikingo, que dice que hicimos la charla el otro día con el amigo vikingo hace muchos años que no usa carpa, no usa tienda de campaña, él usa un tarp y lo configura, tiene 10.000 configuraciones, si está lloviendo, si el sol viene acá, arma 10.000 configuraciones con el tarp. Y me decía, llévate un tarp para hacer la ruta 66, llévate un tarp y qué sé yo. Y yo vikingo, yo me voy a llevar una carpa, una tienda de campaña que yo sé que adentro no hay nada, porque en el tarp, es una lona el tarp. Para aquellos que no saben qué es una lona y con eso te haces un refugio. Estás cubierto de la intemperie, de la lluvia, del rocío, de lo que sea, pero abajo no tiene nada. Y los bichos se te mandan como perico por su casa por ahí. Exacto. Entonces, Los yo mosquitos prefiero, para incluso, ¿no? evitar Hay todas las lugares. serpientes que le tengo terror, la carpa, ¿no? Cierro ahí y ese es mi mundo. Sí, no solo eso, hay lugares donde tenés que tener cuidado con los mosquitos porque te podés agarrar una enfermedad de estas tropicales El dengue. y claro, en una carpa que tiene su tela mosquitera, por lo menos, viste, estás un poquito más seguro. Si no, no vas a dormir, viste, imposible. Sí, puedes llevar una tela mosquitera y taparte y envolverte en la tela mosquitera, pero es más incómodo, ¿no? Total, total. Ah, hice el Cabo Norte el año pasado y los mosquitos y el frío eran dos constantes, o sea. Si no llevaba la tienda de campaña, la carpa con la tela mosquitera, yo creo que no podía dormir. O sea, y tenía que hacer malabares para meterme dentro sin que se me meta ningún mosquito, porque tampoco tenía nada para matarlo, ¿no? Más que aplaudir ahí a los aplausos, ¿no? Esas raquetitas eléctricas, todo eso que hay ahora, ¿dónde lo llevo mi equipaje si no me entra ni un paquete de yerba en mi equipaje?
Pero bueno, Exacto, tenemos. no, la carpa la tenés que estar llevando, sí o sí. Aparte, ¿por qué? Porque a veces no te va a quedar solo una noche, te va a quedar 2 o 3 días en un lugar, y la carpa, por lo menos, no sé, dejás tu casa, tus cosas ahí adentro. Muchas veces vas a ir a un camping también, porque necesitas una ducha, etcétera. Y bueno, podés dejar tus casas ahí. En cambio, un tarp, pues, es Yo otra, no tenés lo tanta que hablábamos privacidad, con el ¿viste? vikingo, que el tarp está muy bien, por ejemplo, si está empezando a llover, montás el tarp y después montás la carpa abajo para no mojarte. O lo mismo para desarmarla, ¿no? Te ves que está lloviendo cuando te levantás, decís, pongo un tarp, o como lo pueda poner, busco un lugar que haya un tarp, que pueda poner el tarp, desmonto la carpa y ahí ya está. O directamente para si te vas a quedar, como decís vos, un par de días, para poder salir de la carpa o de la tienda de campaña y tener un lugar donde hacer un fueguito, donde no estar bajo la lluvia, ¿no? Esa Exacto. es una de las funciones del tarp. Yo llevo un tarp y lo uso mucho cuando duermo en hamaca, Ah, mira. porque a mí muchas veces cuando me voy a quedar por una sola noche, Sí. me da un poco de fiaca, de pereza, tener que armar la carpa y desmontarla al otro día. Entonces duermo en hamaca y lo que hago es tirar por encima de la hamaca, tirar una soga, una línea y poner el tarp Sí. a 2 aguas, digamos, por encima mío para protegerme por si llega a llover o también para cubrirte un poco de la luz. Y De eso rocío. entonces lo Sí, utilizo ahora mucho para una eso. pregunta, porque a mí lo de la hamaca nunca me resultó, ¿no? No, no, siempre dormí súper incómodo ahí. Y Isam, que no sé si está todavía por ahí, se la llevó para el viaje que hicimos en Vietnam, que la usó 2 veces. Pero las 2 veces que usó, los mosquitos lo mataron desde abajo. O sea, vos te metés en la carpa, tenía mosquitera, sí, la hamaca tenía mosquitera, todo era de esa hamaca pro del Decathlon, ¿no? Sí. Tampoco. Y claro, los mosquitos lo que hacían era picarte por debajo. Ahí está esa. No, esa, los mosquitos por abajo te joden. O sea, tenés que poner o un colchoncito o algo para que los mosquitos no te piquen por abajo. Claro, yo lo que hago, yo, claro, tengo una bolsa de dormir muy gruesa, que esa no, si atraviesan la hamaca, el saco de dormir, la bolsa de dormir no la van a atravesar. Entonces yo pongo el saco de dormir y ya sea que me tire encima del saco o que me meta adentro, pues es difícil que los mosquitos me puedan picar ahí. Sí. Ay, bueno, eso es una de las técnicas para aquellos que quieran dormir en hamaca. Diga, bueno, yo duermo en hamaca, ponete algo abajo porque los mosquitos pican como los mejores. No, incluso Eso nos el agarró frío, en. incluso el frío es increíble, pero todo en la hamaca, todo el frío te lo comes por la parte de abajo, ¿eh? Es verdad, verdad. Tenés que, por eso hay que ponerle, incluso a veces hasta con el saco de dormir, entra mucha humedad, te entra a la espalda. Entonces, sí, hay mucha gente que yo a veces lo he hecho también, de ponerle la colchonetita inflable encima de la hamaca. Y los Y tiran. después el saco de dormir, Claro, que te hagan sí. aislante térmico y también te proteja de los mosquitos. Dice Isa, Exacto. pero cómo disfruté de la hamaca en la playa, ¿eh? Sí, cabrón. Ese fue con Yo me encima, pasé. estábamos en Camboya, no teníamos nada que hacer, y él se iba con la hamaca a la playa, y yo, claro, no tenía hamaca. Tenía que sentarme en la arena, cómo extrañé mi sillita ahí. Claro, esa es la historia, ¿no? Porque la hamaca te puede sentar también, ¿viste? ¿Qué sé yo? Te da mucho juego la hamaca, te Sí, da sí mucho pasa. juego, a mí me Y te gusta, yo ocupa mucho siempre. también, es un paquetito así. Dice Duque, Jorge Duque, amigo Jorge Duque de Valencia, que se compró es como la Teneré, pero en la versión de calle, esta, la XRJ o algo así, 700, el mismo motor de la Teneré. ¿Qué opinan de los tapones de oídos en la acampada? Yo nunca lo usé. Tapones de oídos nunca lo usé. Vamos a ver, yo en acampada no, pero nunca me faltan los tapones de oído porque cuando he tenido que ir a estos hostels donde duermen 10 personas en un mismo cuarto, he aprendido a usarlos. En esos momentos, sí o sí, yo duermo con tapones de oído. Lo aprendí y hace unos años atrás y para mí no pueden faltar los tapones de oído para esos casos. En acampada, a no ser que, qué sé yo, que estén haciendo una fiesta en el camping, me da igual.
Pero sí, yo los considero fundamentales. Después hay gente que me dice que los usa incluso en la moto, Sí, eso porque siempre. pues no, eso no me gusta para nada porque te quita mucho el sonido ambiente y ya me ha pasado una vez, un camión casi me pasa por encima y me salvé porque me tocó un bocinazo y esto y el otro y alcancé a esquivarlo, que si hubiera ido con tapones y eso, a lo mejor no lo escuchaba y me pasaba por encima. Sí, a mí lo de los tapones yo tampoco lo he usado porque siempre hago acampada libre, no voy a campings porque fui 2 veces a camping y aquí en Francia que conseguí uno muy barato a 5 euros una vez, apenas arranqué el viaje, pero y estaba solo en el camping, era recién había empezado, terminado la pandemia y era todo el camping para mí solo, un camping precioso cerca de Cognac o de Champagne o de uno de esos. Me Y acuerdo vos de una siempre con las bebidas, ¿no? era cerca de una bebida. Etiqueta, siempre he pegado la botella, ¿viste? Me dicen. Y no, pero no los uso. Y en los hostels y demás, yo tampoco los uso porque yo soy el que ronco. Entonces yo no escucho nada. Pero no Yo no sé ronco. si ronco Sueño o que no, soy por una moto. ahí. Y Sandy dice ahí que le pasaba lo mismo, claro, los auriculares en la moto es la misma historia, no, Casi. no es Encima nada tenemos accidentes recomendable. graves con Isan por ir con los auriculares, escuchando los auriculares, que te tocan No, bocina y no los ves, no los escuchás. no, 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 no es nada, nada, nada recomendable en la moto ir con auriculares. No, no es. Por eso los intercomunicadores tienen los parlantitos, los altavoces, cerca de la oreja, pero lo suficientemente lejos para dejarte escuchar la música, y yo lo uso para escuchar música, no voy hablando con nadie, no voy solo, escuchar la música. Pero también escuchar el ruido ambiente, ¿no? La calle y demás, vas escuchando el acelerador de un camión, en la bocina, vas escuchando todo. Entonces, para ese sentido, y ahora que me quedé sin, se me rompió el intercomunicador, me puse los auriculares de vuelta y malísimo, malísimo, no lo hago nunca más. No, no se va. No, 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 los, no, no. ni música, ni auriculares, nada que obstruya la audición cuando vas conduciendo moto porque te limita. Y en la acampada, como decía Jorge, depende. Si tenés problemas para dormir con los sonidos, sí, usalos. Hay gente que también usa estas vendas, ¿no? ¿Cómo se llama? Los antifaces para dormir. Yo la verdad que no los uso. A mí no me molesta la luz cuando siempre a las 6 de la mañana ya y yo ya me despierto a esa hora solo. Estoy como lo viejo. Bueno, ya soy viejo. Sí. Después está también, vamos a ver, qué tipo de acampada, ¿no? Porque si estás dentro de la seguridad de un camping o algo así, pues puede darte el lujo de decir, bueno, me pongo los tapones porque hay ruido, qué sé yo. Pero cuando acampás, acampada salvaje en el medio de la calle, no, jamás, nunca, porque yo siempre tengo la costumbre, llevo un cuchillo que salió conmigo de viaje y duermo siempre con ese cuchillo en la mano. Y obviamente sin tapones porque quiero escuchar, ¿no? Si alguien se me viene a llevar la moto o lo que sea, ¿no? Eso es una cosa que voy a tener en cuenta ahora para el viaje en América, ¿no? En general, que es tan diferente a lo que es Europa, que no, no esas cosas es muy difícil que venga alguien a robarte o a molestarte cuando estás durmiendo acampada libre, ¿no? Porque generalmente te buscas un lugar donde nadie te ve, te ocultás. O, por ejemplo, me pasó en Finlandia que acampé en una playa que era una playa pública y la gente pasaba la noche paseando el perro, yo estaba ya durmiendo. Pero Finlandia, nadie te va a venir a robar porque no, esa gente no lo necesita, ¿no? No, no, no están ellos. No, no, Así yo me he olvidado acampando en Noruega también, me he olvidado el casco fuera y esto y el otro, y en la noche vino gente, porque había una mesita, viste, con sillita, vino gente en la mañana, desayunaron, y yo estaba durmiendo. Y cuando me levanté, digo, uy, el casco me lo dejé, y salí, y el casco estaba ahí a donde lo había dejado, nadie había tocado absolutamente nada. dice Jorge que se los pone pues se los deja puestos para dormir y se deja llevar por la suerte, que si lo matan pues moriría dormido y tranquilo. Ah, bueno, es buena idea, no se da cuenta, ¿viste? No, no estaría mal. Bueno, No es estaría una mal. forma de ver las cosas, ¿no? Bueno, cada uno tiene su método. Sí. Yo Si es también, yo prefiero que que no me te despierten. matan, si van con otras intenciones. ¿Para qué voy a...? Voy a abrir un poco la luz porque me estoy quedando oscura. Un segundito.
A ver qué dicen ahí, qué dicen por ahí. No, acá acaba de conectarse mi amigo Diego, Okay. un gallego que conocí ahí en el Motoclub de Faro y que ha estado, no, está actualmente. A ver, Diego, confirmame, lleva no sé cuánto tiempo, muchísimos meses viajando. Mirá, otro viajero. Este es el amigo del que te estoy hablando, ¿sí? Un abrazo, Diego, y disfruta mucho. Voy ahora para tu tierra. Isan, ahí que estás ahí y Gerardo, te doy la vuelta. No sé quién más está ahí de los que conozco, ¿no? De los que tengo placer de conocer cara a cara. Gabriel es justamente quien ha iniciado la chispa en mí de viajar en moto. Fue culpable es este muchacho que está acá abajo. Muchacho, por no decir este señor mayor ya. No sea envidioso. Perdón, que me tiento, pero no tiene barba, no tiene barba blanca, eso es la única diferencia, pero creo. ¿Cuántos años tiene No, Gaby? Porque yo me acuerdo. porque no ves bien. ¿Cuánto? Sí, Los no, te veo la línea. años no te dejan ver bien. Ay, que me he operado, que me he Sí, operado. que tengo pelito blanco. Pero vos tenés. Porque yo me acuerdo que cuando vos me mandaste la invitación, te iba a decir, el requerimiento de Couchsurfing. Yo me acuerdo que di la presentación y que teníamos más o menos la misma edad, 52, 53 tenemos. Yo tengo 52, tengo un año menos que vos, ¿no? Vos Sí, sos del 69, ¿no? un buen número, un buen año. Y yo soy del 70. Míralo. Ah, o sea que tenés que respetar a tus mayores, pendejo. La próxima vez que me digas maricón. Te voy a dar zurrar, ¿eh? Pero no a cualquier mayor. Bueno, pues eso, que este era el hombre que te comentaba que hacía mucho tiempo que estaba, hacía 12 años que estaba viajando con la 125, Gabriel, que acaba de escribir un libro, El equipaje se acomoda en el camino, que está disponible en Amazon y que después lo voy a dejar en la descripción de este directo o lo pondré como historia de Instagram y en YouTube para todos aquellos que quieran conocer de primera mano cómo es arrancar un viaje, porque justamente Gabriel ha narrado en su libro los primeros 4 años de su viaje. Tiene para todavía contar mucho más. ¿Cómo hace? ¿Vas escribiendo todos los días? ¿Qué estás haciendo para conservar la memoria, el log? ¿Cómo la bitácora de viaje? ¿Cómo lo haces? En realidad sí, llevaba una bitácora en principio, después ya no la escribí más. Lo que hago es echar, tengo una memoria, bueno, no sé si llamarla rara, cómo es, porque capaz que donde dejé las llaves de la moto hace media hora, no sé, tengo, no sé, las gafas en la mano y las estoy buscando y eso. Pero a largo plazo tengo una memoria que bueno, que quien me conoce... sabe de qué hablo, me acuerdo de todos los lugares, de nombres, de personas, tengo una memoria muy buena a largo plazo y bueno, hago uso de eso para lo del libro. Okay. Sí llevaba una bitácora hasta Colombia, creo que fue, que llevaba una bitácora y después la verdad que dejé de escribirla. Dejé de escribirla, pero bueno, como te digo, tengo una memoria bastante buena a largo plazo y nada, me acuerdo incluso todos los lugares por los que he pasado en todos estos años, la gente con la que he estado, no tengo problema. Así que bueno, le echo mano a eso, pero obviamente voy a tener que volver a hacer la bitácora porque con los años creo que esto ya no va a funcionar, ¿no? El tiempo pasa, nos vamos volviendo tecnos. Nos vamos volviendo tecno, loco. Sí. Ya la memoria la vamos perdiendo de a poquito. Dice acá Egon 1624 que te saluda desde que pasaste por Bogotá, que desde entonces te sigue. Y Isan también dice que bueno, un gusto conocerte, aunque sea por aquí, porque hemos hablado en el viaje que hicimos con Isan en Vietnam en moto. Que por ¿Dónde? cierto, Perdón, ¿de dónde están? Isan es catalán argentino, porque su madre es catalana y su padre es argentino, pero él nació en Barcelona. Bueno, un Y gusto también, Isan.
Un gusto Ahí también. sale más fácil que lo conozcas porque lo ves en los videos que subo los domingos, ¿no? Sí, Vamos lo he visto, he visto algunos, sí. a... Sí, algunas fotos y eso, sí. Un gran compañero. Un gran amigo, más que compañero, un gran amigo. ¿Qué digo, compañero? Amigazo ya. Y mirá que tenemos una diferencia de edad de 20 y pico de años. O sea, yo siempre digo que es mi hijo más grande, ¿no? Así que, bueno, mirá, gente que te saluda desde que pasaste por Bogotá, que habrás De igual, pasado por allá, no sé, puede desde ser que por tuviste Bogotá. 3 años. Lo que pasa es que, bueno, claro, a lo mejor no me ubico por Lo mismo le por da el el último nickname. plato. No, no, por el nickname. Ah, No, yo no, no me sí. ubico quién puede ser. A lo mejor si me dice el nombre y eso, ahí puede ser que me ubique. Ok. Bueno, ahora seguramente Egon 1624 te dirá el nombre o ya se le habrá desconectado. Capaz que justo se pudo conectar. Es una hora complicada para Latinoamérica porque deben ser allá las 5 de la tarde. Hay gente que todavía está trabajando. Dice que era el dueño de tus alforjas. Era dueño de tus alforjas. Ah, ya está, sí, claro. Este muchacho, vamos a ver, él es el dueño de mis alforjas y yo soy el dueño Viajás con y yo nuestras soy el dueño de alforjas. sus valijas, Ah, porque mirá. este muchacho, cuando estaba ahí en Bogotá, yo estaba buscando, no quería más las alforjas de cuerina que llevaba, que los cierres ya no daban, tenían, tuve que Mientras vos me estás coserlos, haciendo, arreglarlos. voy a buscar un trago de agua, de líquido. Sí. Y ahí bueno, este muchacho había publicado que vendía un par de maletas y yo se la nos reunimos, hicimos buenas migas y yo le compré las maletas y a él le regalé mis alforjas y él me regaló un teléfono Mira. para que vea si memoria funciona o no, a ver qué asienta este muchacho. ¿Cuántos mensajes tenía ese teléfono que te regaló? ¿Cuántos mensajes borraste? Ese teléfono en esa época tenía una camarita que andaba más o menos bien y justamente yo se me había roto la cámara que yo tenía y entonces me sirvió para poder ir haciendo fotos con el teléfono. Sí. Las fotos que no subí nunca a Instagram, muy bien. Exacto, esa misma, esa misma. Menos mal que ahora tenés teléfono. Oh, se conectó Vero también, mi amiga Vero. Pues sí, estábamos hablando justamente de los consejos que darías a alguien que arranca el viaje, y también estamos hablando de la memoria, ¿no? Que vos decías que algunas veces está buscando las gafas y la tenés en la mano. A mí me pasó el otro día que estaba buscando el teléfono con la luz LED del teléfono. Estaba buscando el teléfono. Digo, ¿dónde mierda dejé el teléfono? No tiene Tenía el teléfono con el LED puesto buscándolo. que y bueno, viste, ya, ya, Ya que llegamos a una edad ya que llevamos sí una tiene edad, razón. viste, que más que ir a dar la vuelta al mundo, tendríamos que ir a un geriátrico ya casi. No, no, eso nunca. Pero eso es una de las cosas buenas, ¿no? Cuando uno tiene esa falta de memoria, cuando uno se es sabedor de esa falta de memoria, al principio yo perdía muchas cosas porque cuando levantaba campamento, cosas así, no tenía control de lo que tenía, de lo que armaba, lo que dejaba. Y ahora me ha servido ser consciente de esa falta de memoria, me ha servido para poder llevar un orden, ¿no? Desarmo y armo en la misma secuencia para no olvidarme de nada, ¿no? Armo el campamento, saco la carpa primero, hago esto, siempre me establezco rutinas que antes no las tenía para después poder hacerlas al revés y poder evitar perder cosas, porque fui perdiendo muchas cosas en el camino. Una de los sinónimos de viajar es perder. Uno, como decías, ¿no? El equipaje se acomoda en el camino y también se pierden cosas en el camino. Hay Muchas, gente muchas, muchas. que también te da cosas. ¿Qué fue lo que más te sorprendió que alguien te haya dado? O sea,
una cosa que te queda muy grabada, que decís, esto fue lo mejor, esta persona me dio esto en este momento que yo lo necesitaba, o me sorprendió dándome algo que yo no me esperaba, porque la gente es generosa, el viaje te hace encontrar con gente muy generosa, algunas veces demasiado generosa, que a uno lo deja, ¿no?, perplejo esa generosidad, porque no te la esperás. ¿Qué fue lo más sorprendente que te dieron? ¿Qué fue lo más sorprendente que te pasó? Bueno, han pasado muchas, incluso con dinero y esto y el otro, pero bueno, hay una que me marcó más que nada porque, claro, a veces quien te da y te ayuda más, bueno, puede ser una persona que esté bien económicamente, entonces, bueno, tiene su valor, obviamente, pero más valor tiene cuando alguien que es humilde te brinda algo. Y bueno, de lo que yo me acuerdo, tengo una persona con la que hice una gran amistad, el profeta Moisés, presidente de un motoclub de tres motociclistas en Macapá, en el Amazonas brasilero, y salimos a pasear una vez con él, y yo llevaba la cámara de fotos en el soporte, había hecho inventado algo ahí para llevarla en el soporte del parabrisas, colgada la cámara, y se largó una tormenta impresionante, la calle estaba totalmente llena de agujeros y esto y el otro, y al estar cubierta por agua no veías los agujeros y íbamos pero a los golpes. Y cuando llegamos a la casa de él se había quebrado el soporte del parabrisas y se había perdido la cámara. Y resulta que desde ahí, desde ese lugar, yo iba a tomar el barquito para hacerlo remontar el Amazonas hasta Manaus, que eran 5 días en el Amazonas. Pues imagínate, era uno de los lugares que más deseaba sacar fotos, que quería tener un recuerdo, y no tenía la cámara. Y en ese entonces yo no tenía teléfono, en ese entonces yo tampoco tenía teléfono. Y este muchacho, profesor de escuela, pero gente muy humilde, el día que fue a despedirme, agarró y vino y me dice, Gabriel, dice, mi familia y yo queremos darte un regalo. Y yo me quedé, dice, toma. Y me dio una cámara que yo sabía, porque me lo había comentado, que acababan de comprar, que creo que lo habían comprado en cuotas incluso. Agarró y me dice, Gabriel, toma. Le digo, no, estás loco, Gabriel, tranquilo, que nosotros podemos comprar otra, pero vos no te puedes perder de tomar las fotos estas del Amazonas. Para nosotros es un orgullo que tomes esa foto con nuestra cámara. Mira. Y eso fue increíble. Han habido regalos o ayudas de más valor que esa, más valor económico, pero creo que esa fue inolvidable. Sí. Me acuerdo yo de una que me contaste vos, de una señora que iba con el changuito de compras, que vos ibas por la autopista en España y te quedabas sin gasolina, entraste en reserva y te quedaban 3 euros en el bolsillo. ¿Te acordás de esa? Sí. Esa. Ah, esa también habla mucho de generosidad. Bien, que estaba vendiendo, cuando yo vendía artesanía y había otra gente al lado mío vendiendo en la sierra del Perú, por ejemplo. Me acuerdo de una señora que estaba ahí vendiendo al lado mío y fue y compró comida y trajo comida para mí, porque me veía ahí tirado en el suelo con esto y el otro y dice, este está peor que yo. Y era gente que estaba vendiendo, ¿no? Que estaba vendiendo en la calle y no, increíble, increíble. Yo siempre he dicho que si a mí me hubieran contado o me hubieran dicho antes de empezar este viaje que me iban a pasar las cosas que me han pasado, yo los hubiera tratado de mentirosos. Me hubiera dicho, no, eso no es verdad, eso no puede pasar. Eso no puede pasar, no va a pasar. Sí. Porque hay cosas que realmente son difíciles de creer. Sí, exacto. Porque más que nada es esto de lo que hablamos siempre, ¿no? De los miedos que nos inculcan como sociedad, ¿no? Que te quedes en tu casa consumiendo sería lo ideal para cualquier gobierno.
que no hagas otra cosa más que consumir y pagar impuestos, ¿no? Eso sería lo ideal. Y para eso fomentan el miedo a través de las redes, ¿no? Han matado a uno, han robado a otro, han hecho esto, no, no vayas allá, que es peligroso. Siempre me acuerdo de, hablábamos hoy del viaje de Irán y justamente estábamos con Verónica, fuimos a Irán juntos, y me acuerdo que llegamos a Teherán y en Irán vos te quedás parado 3 segundos en cualquier esquina, en cualquier lugar de la calle, a mirar el teléfono o el mapa y viene alguien a preguntarte si te puede ayudar en algo, ¿no? La gente es impresionante en Irán. Y cada vez que nos preguntaban, se interesaban para ver dónde íbamos a ir y qué íbamos a hacer, decíamos que íbamos hacia el sur, hacia Bam, que era la ciudad que queríamos ir como lo más al sur de todo. Y la gente se agarraba la cabeza, decía, no, están locos. Ahí vieron que dicen que nosotros somos terroristas, que los iraníes somos terroristas. Ahí viven los terroristas. Ahí es donde están todos estos que son terroristas, que ponen bombas y demás. No vayan para ahí, está todo mal. Dentro del propio Irán. Cuando llegamos a Bam, dije, ¿de dónde vienen también? Gente parando, ¿no? Pongo, ¿de dónde vienen? De Teherán. ¿Cómo sobrevivieron ahí? Porque ahí es donde están los terroristas, porque ahí vieron que dicen que nosotros somos terroristas. Bueno, vienen todos ahí en el norte, en Teherán. Entonces, ya te das cuenta cómo se manipula todo para que la gente no se mueva mucho, se quede en sus casas, se quede consumiendo, se quede pagando impuestos, porque eso es otra cosa que quieren del gobierno, que pagues impuestos, y te mantienen en base al miedo, ¿no? Y después cuando vos salís y lo que decís recién, ¿no? Y viene todo esto a razón de lo que decías recién, que si a vos te dicen, a vos te cuentan todas estas cosas, antes de empezar el viaje, vos decís, eso es mentira, eso no puede ser, la gente en el mundo no es así, la gente en el mundo es peligroso, el mundo es peligroso, el mundo no, no es como lo estás contando vos. Y no hay nada mejor que salir y darse cuenta de que no, de que lejos de la realidad. Sí. Está bien, hay Pero gente, ¿no? Tampoco está usted mal. se acaba de conectar, mi amigo el polaco que estábamos hablando, de los gauchos del asfalto, que fue el que me regaló la sillita. Mira. Se ha conectado, mirá, esto pasó hace ya 11 años y seguimos en contacto con el polaco. Ahí un abrazo para él. Es Gerardo, te doy la vuelta que concuerda con nosotros. Gerardo también intentó, como nosotros, empezar a dar la vuelta al mundo. Te doy la vuelta, te doy la vuelta al mundo. Y también se encontró con el mismo problema que nos encontramos nosotros, que el mundo está más complicado de lo que parece para poder viajar libremente. Y aparte tuvo mala suerte y tuvo un accidente llegando a Senegal, creo, en Mauritania. Tuvo un accidente con la moto y se jodió la muñeca y está ahora en proceso de recuperación, ¿no? Bueno, Entonces, Gerardo tiene experiencia, hizo también Turquía, anduvo por toda Europa y cuando quiso empezar a África sucedió eso. Calculo que en cuanto tenga la mano bien, la vida también le va fue dando los malapalos. Calculo que larga de cuando. nuevo, ¿Eh? Sí, larga sí. de nuevo. Es más, este año quería irse a hacer hasta Magadán, quería ir a Magadán, pero Gerardo, mala noticia, la frontera entre Georgia y Rusia está. Está complicada, por no decir cerrada. Así que está complicado, pero él decía que quería entrar por Estonia o por Lituania o por pero Sí, también por eso es ahí, cuestión. por Letonia y eso, tengo entendido que está entrando gente, tendría que entrar por ahí y bueno, y seguir hasta Magadán. Por ahí tengo entendido que sí se puede entrar. Sería También la, eso. la opción. No, él no tiene pasaporte venezolano, tiene pasaporte italiano y también tiene que pagar la visa y eso es otro esquema, ¿no? Sí, eso lo complica, hay una carta de invitación y una reserva, Sí. todo esto. Sí. Mira, nos están viendo de Irlanda. Mira. Mi amigo Todd de Irlanda acaba de. ¿Me Pero no puedes? habla español, así que no sé cómo hará. Una manito que dice saludar, si apretás ahí en el botoncito, lo saludás vos personalmente, ¿no? Si lo hago yo, suena, creo que le aparece, vengo viajando, te ha saludado, no sé, pero si Ah, le da sí. vos, le dice Gaby, sí. Así Ah, que, buenísimo. ahí que conozca, yo voy haciéndola con la gente que entra también, algunos los saludo, otros que no, no los conozco, a Waste, no lo conozco, al Visa 99, me ha comenzado a seguir, gracias al Visa. Y así vamos con esto, ¿no?
Ya vamos una hora 20 de directo. No sé si querés decir algo más o querés cortarlo, porque si no se hace muy largo después para que la gente lo pueda ver online. Y pasamos a hablar en directo, en privado, vos y yo, si querés. No, como vos lo veas, como vos lo veas, yo Dice. no tengo nada que hacer, así Ah, pero que tampoco, yo no. A mí me lo subo ahí, quien quiera ver que lo mire, y quien no lo mira, no lo mira, eso es lo mismo, ¿no? Yo digo por vos si tenías cosas que hacer y demás. no, yo no, Así sin estamos problema. los pero bueno, es parte del viaje, ¿no? Me he dado cuenta que hace como 10 días que estoy en esta casa y que salí muy poco, solamente a buscar víveres y demás, no he salido más porque. Dice, quedados una hora más, dice eso. ¿Cómo se nota que ¿Y a no dónde? querés, cabrón? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Isana, ahora? ¿Está en Barcelona, por ahí? Creo que sí, que ya está en Barcelona. Bueno, porque Corregime. el día 8 voy a estar presentando el libro en Barcelona, en Paul Travel. Así que a lo mejor si anda por ahí o está por ahí cerca, si quiere acercarse a saludarme y hablar un rato o escuchar un rato, pues No te va a invitar nada porque es bienvenido. catalán, mite, más agarrado que tapa de submarino, pero. Mentira, todo esto es mentira porque estuve en Barcelona un par de días y, por ejemplo, está Isan que pasé todo el día con él. Está Juan y Aurora que me alojaron en su casa. Está Diego que también está en Barcelona. Y así, así que dice Juan, dice Aurora, qué fama que le hacemos, no, perdón. Como los argentinos que nos gusta hablar, mira, llevamos 1 hora y 20, o sea, y podemos seguir acá. Epa, dice que el día 7 Isan se va a Polonia, así que no creo que vaya. Yo llego, bueno, yo voy a llegar, pero me voy a hospedar en Tarrasa, ¿En Tarrasa? En mi en el casa de. Tarrasa. Hay una Voy a estar ahí. casa de Tarrasa, no me acuerdo de quién. Voy a estar ahí hasta el 9, voy a llegar el 6, el 8 es la presentación esta y el 9 ya sigo viaje, voy a visitar un amigo en los Pirineos y de ahí ya seguimos viaje. ¿A dónde vas a agarrar para subir los Pirineos, subir Francia y te vas para el lado de Italia y vas a Turquía? Joder, Esa es más o menos la idea. mirá que Francia está carísimo. Italia no tanto, pero tampoco es que sea barato. Yo hice Barcelona. Los precios de España me choquearon porque cuando me fui antes de, que lo conté el otro día también, ¿no? Antes de irme a Tailandia, antes de hacer el proyecto Vagabundo en noviembre, en octubre, ya estaba preparando todo. Me fui los primeros días de noviembre, me regalé el viaje de cumplea para mi cumpleaños. Fui al Mercadona y me compré un desodorante que me gusta y es barato, costaba 1 euro, uno que se llama Tulipán Negro. Y está justo ahí abajo donde nadie lo ve, en la zona de cosméticos del Mercadona. Y costaba 1 euro. Cuando volví de Tailandia, ahora hace un mes atrás, 2 euros. El doble, el doble. No, terrible, Ese. terrible. 100%. Yo, Y también me no, lo gusta. de Francia, yo voy a cargar lleno el tanque antes de salir desde España. Tengo 550 kilómetros de autonomía y llenaré, no sé, una vez más en Francia y se acabó. Aparte, Francia, yo ya he pasado muchas veces, muchos En meses Francia. de mi vida y en Francia. Lo he hecho para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, así que en realidad es más que nada pasar de largo esa parte de Francia. ¿Cuánto está el litro de gasolina ahí, de la 95? Acá en España, Sí, o en Italia, o en Portugal. mira, yo estoy con la cabeza todavía, ya. En Portugal está uno 1,80 y algo, creo que es.
Madre mía. Bueno, no hay mucha diferencia. Acá está uno. En los supermercados estos, en los Leclerc, en el Superú y todos estos, está 1,75. En Italia estaba también 1,75, 1,80, entre 1,75 y 1,80. Isa me dice en Barcelona 1,66. Ah, oh, qué buen precio. Sí. Acá en Portugal siempre fue más caro que ¿Que en España? que en España, sí, siempre fue más caro que en España. Y en Italia también 1,75, 1,80. O sea, está entre 1,75 y 1,80. Tanto en Francia, en Francia en los baratos, en la total eso está casi 2 euros, 1,98, 1,90. Y en los supermercados estos baratos está 1,75, 1,80. Y en Italia también está más o menos lo mismo. Yo creo que barato, barato, el único lugar donde está la gasolina barata es en Turquía, que está a 80 céntimos. O estaba, no lo sé ahora. Pero Grecia, carísimo. Me acuerdo el año pasado, cuando estuve el ante año pasado en Grecia, tenías que Sí, ir despacito. Muy muy caro, sí. Y Sí. tampoco Croacia sí se encareció después del euro, se encareció mucho. Sí, era el campo, suele ser más barata, dice Aurora. Sí, lo sé, lo sé. Acá también. En Rusia dice la Sí. vuelta 60 céntimos. Es otro país que es muy barato para viajar, Rusia, porque es muy barata la... Es muy barata la gasolina. Hay un problema con Rusia, hay que llevar efectivo porque no aceptan tarjetas. Sí, claro, ahora tienen todos esos bloqueos, así que no hay que hay que tener dinero en efectivo, cambiar antes de entrar, porque si no es bastante problemático. Sí, en Es bastante Italia problemático. estaba a 0,50, la Super 95, no, la 98. Y es que me pasó en Turquía que te va a pasar a vos, que, oh no, en Irak, que si vas para el lado de Irak, en Turquía está muy diferenciado, ¿no? El verde es gasolina 95, el negro es gasoil, o al revés, me acuerdo que era, no, el negro era la gasolina 95, el verde es gasoil, y hay un amarillo o un rojo, depende de la gasolinera, pero dice normal, super, se entiende. Pero en Irak era, y no tienen número, o sea, yo me guiaba por el precio, ¿no? Pues digo, el barato seguro que gasoil. Sí, Y la más, tiene que ser. no sé, porque alguna vez el gasoil es más caro que la gasolina. Entonces dije, y yo le pongo el precio del medio, había tres precios. Digo, yo le pongo el precio del medio, que debe ser más o menos, me imagino yo, que gasolina. Y me dicen, Mahane, y me acuerdo del nombre, Mahane. Sí, Mahani, qué sé yo. A ver, déjame hablar antes, a ver qué le iba a poner. No olía, no olía diésel. No olía diésel, pero tampoco olía mucho a gasolina, ¿no? Viste que eso yo creo que es un aditivo que se le pone. Y era Mahani era gasolina común. Y Gloria andaba con gasolina común porque era la única que yo sabía que funcionaba. Cuando era Mahani, full. Hay que tener cuidado con todas esas cosas, que ya tengo amigos que le han echado diésel a la moto. Es complicado. Yo me Y llevo. no funciona, ¿eh? Pero es muy complicado eso de echar gasolina en lugares que no conoces. Entonces le ponía Mahane y bien. En Irán, en Vietnam eran 1 euro, creo que costaba. Era, sí, 1 euro, 80 céntimos. 80 céntimos costaba la gasolina en Vietnam. Y en Tailandia, 1 euro con algo, casi 1,50 € por ahí andaba. Pero como andábamos con scooter, le pone 2 litros y andaba 2 semanas. Así que Sí. bien. Los precios de las gasolinas. Ahora vi en Argentina que el precio de la gasolina, creo que con 2.000 pesos podías echar 4 litros, o no, como 12 litros. Con 2.000 pesos podías echar 12 litros. Y 2.000 pesos son 4 euros. $4, 3 euros con algo. O sea que está baratísimo en Argentina. Sí, claro, bueno, al cambio está baratísimo para la gente de allá, no. Baratísimo. 2.000 pesos es un montón de dinero. Pueden comprar 1 kilo de carne con 2.000 pesos. Es una locura, pero bueno.
Vamos a ver qué. A ver si tiene ahí suerte y el próximo gobierno hace algo. Dice Aurora que esa es, que el scooter, no sé qué es, esa es, pero bueno. Scooter, Sí. scooter, scooter. Un scooter, que es una motoneta, ¿no? Como una motoneta. Justamente estaba haciendo el video para mañana, este que voy a publicar, voy a intentar publicarlo mañana, de cosas, y estaba hablando de las motos que he tenido estos 3 años, ¿no? He tenido tres motos, básicamente. La Gloria Mundialista y la Escaloneta en Vietnam. Que dos Yamahas y una Honda. Para estar ahí en el team del tuyo, ¿no? El team Yamaha. Sí, bueno, yo ahora te conté, bueno, ya lo hemos hablado, sí, lo de la Kawasaki, tengo una Kawasaki 650 ahí en Córdoba, pero me encanta, es fabulosa, una KLR 650 del 87, pero déjala ahí, yo sigo con la mía, que en estos momentos con lo que cuesta la gasolina, prefiero ir con la mía. Sí. Dice Isan que no hemos hecho cálculo del gasto de las motos en Vietnam de gasolina. Más o menos yo sí lo tenía, era como 5 euros por cada 2 días. Cada día, claro. 5 euros Es cada que 2 días. también la gente a veces, viste, se confunde un poco, porque hay gente que te dice, sí, pero vamos a ver que tu moto gasta muy poco, pero es que yo prefiero ir con una moto grande y que vas más rápido. Digo, claro, porque vos viajás los fines de semana o viajás solamente unos días, periodos cortos. Cuando se trata de estar viajando permanentemente y haciendo muchos kilómetros al mes, estamos hablando de diferencias de dinero abismales, Sí. abismales. Estamos hablando de que cuando yo sumo el gasto de 2 litros y un cuarto cada 100 kilómetros, 1 litro de aceite mineral que lleva la moto, un neumático que el trasero lo pagué 30 euros y el delantero 28. Un kit de arrastre, como le dicen en España, ¿no? Corona, cadena y piñón, 35 euros. Y empezás a hacer cuentas. Es que estamos hablando no de cientos, estamos hablando de miles de euros de diferencia en cuestión de meses. Y claro. Acabo de cambiar los neumáticos de Gloria. Gerardo me ha hecho una gestión ahí para conseguirlos en Italia y he pagado 300 euros los dos neumáticos, ¿no? El trasero y el delantero. Y vos Claro. pagaste 55 euros. 58, 58. 58, date Ahí una idea. Y está la un kit diferencia. de arrastre, ¿cuánto lo pagás vos? Por corona, cadena y piñón, por ejemplo. Lo pagué el de Gloria, lo pagué el año pasado. Bueno, el año pasado. Sí, el año pasado, en marzo del año pasado, a esta altura del año, el año pasado, y me costó 200, 200 algo, No. 205, 208, 200 y algo. Yo lo pagué 35. Claro. Entonces, y cuando haces muchos kilómetros, es que tenés que estar cambiando aceite permanentemente, tenés que estar cambiando ruedas permanentemente, kit de arrastre permanente, la gasolina ni hablar. Y estamos hablando de un ahorro, pero increíble el que tenés al ir en una 125, ¿eh? En un año son miles de euros que te ahorraste con los que te podés pagar buena parte del viaje, digamos. Lo sé, lo sé. Una de las cosas que estaba planteando a la hora de cruzar la moto o de empezar el viaje por América era también cambiar la moto, ¿no? Es decir, el cruce en total creo que me va a costar cerca de 2.500 euros con el transporte, el seguro y todo, 2.500, 2.600, por ahí. Y decir, con ese dinero me puedo comprar una moto en Estados Unidos y ir bajando con esa. Y estaba viendo una con mucho cariño que en Tailandia cuesta justamente la mitad, ¿no? Que es la Honda CT 125. La voy a ver si la consigo acá para mostrártela. Creo que la conoces, pero es la versión nueva. Se la voy a mostrar acá por así, ¿no? De tique. Para que la vean. Qué bonita que es, me encanta. Pero, claro, eso significaría que me tengo que dejar a Gloria y la verdad que muchas ganas no tengo. Aquí está.
Y eso es lo que pasa, ¿viste? Es lo que hemos hablado. Yo, es así, le viste, es muy bonita, es muy bonita. ¿Sí? Tiene la suspensión reforzada, el caño de escape alto, también la toma de aire, el filtro de aire también está alto, o sea que se puede vadear cursos de aguas sin demasiado problema. Consume un litro, un galón de gasolina, 3 litros, 3 litros 75. La autonomía son 300 kilómetros, 350 kilómetros con 3 litros. Y es inyección, y la verdad que es fantástica. Freno de disco adelante, freno de disco atrás. Es hermosa. En Estados Unidos cuesta $4.000 y en Vietnam, en Tailandia cuesta 2.000. 2000. Y hay una versión que es la que más me gusta, que la viste inclusive con un top case de aluminio atrás, que es este color verde, ¿no? Sí. Preciosa. Ahí preguntaba a Juan que de cuántos centímetros cúbicos es, 125. 125, 125. Sí. Es hermosa, creo que no haría falta más para viajar como estoy viajando yo. Creo que no haría falta más para viajar como uno viaja. Y las ventajas que está contando también Gaby, ¿no? No solo la gasolina se ahorra mucho, que es el gasto diario, sino que cuando hay que hacerle mantenimientos también se ahorra, a mí me gusta más la verde, se ahorra mucho en el mantenimiento que hay que hacer esporádico, ¿no? Cambio de kit de transmisión, cambio de neumáticos, cambio de aceite. Etcétera. Sí, Y todo, hay todo. otra cosa, hay otra cosa. Por ejemplo, cuando yo tuve que cruzar el Amazonas, primero lo crucé de Belén do Pará hacia Macapá y después lo remonté hasta Manaus. Son barquitos, ahí no hay ferry ni nada, son barquitos de pasajeros que suben tu moto, colgás la hamaca y vas, yo dormía al lado de la niña, ¿no? De la moto. Claro, motos como la mía ahí en Brasil está lleno, la gente que anda ahí en el Amazonas anda con esas motos. Entonces, me cobraron muy, muy barato, me cobraron muy barato el pasaje. Pero cuando ibas con una moto grande, lo primero que pensaban, este es un gringo con dinero, pa, 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 y costaba un montón de dinero. Estamos hablando, creo que yo pagué $100 por cruzar y esto y el otro, y había gente que pagaba 400, 500 con las motos grandes. Entonces, ahí tenés otra ventaja más, ahí tenés otra ventaja más, mucho ahorro en el transporte. Cuando estuvimos con Isan haciendo Vietnam en moto, nos dimos cuenta de también, ¿no? Que todo el sudeste asiático se mueve en 125, 110 y 125, no pidas más, 110 y 125. Y una de las cosas, una de las ventajas de tener los scooters fue que justamente el capítulo que se va a estrenar el domingo que viene, queríamos ir a la frontera de Camboya para cruzar a Camboya porque se nos vencía el visado al día en 2 días. O al día siguiente, dicen, corregime, creo que eran 2 días. Y llegamos a la frontera con Camboya y nos dijeron, no, por esta frontera no pueden salir porque aquí no es para visas electrónicas, es para visas normales y es para estas fronteras para locales, no para extranjeros. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Dónde está la próxima frontera? 300 kilómetros más abajo, al lado de Saigón. Y claro, pusimos el camino más corto en Google para llegar 2 días, dice Isan. Pusimos el camino más corto para llegar a esa frontera y de acuerdo con Google tardábamos en llegar, no sé, 12 horas, lo hacemos, llegamos mal, pero llegamos. Y el primer camino nos costó hacer 80 kilómetros, creo que tuvimos, para hacer 80 kilómetros que tuvimos 8 horas, no sé, salimos del mediodía y llegamos a la noche, hicimos 80 kilómetros, reventamos las suspensiones. Todas las 4 suspensiones, los 4 amortiguadores reventados, lo hicimos mierda porque el camino era malísimo, no malo, malísimo. Y llegamos a Isan, se le ocurre, en una de estas cosas que a mí no se me hubiese ocurrido. Isan dice: hay una ciudad grande y es nuestro destino. Así, bueno, paramos ahí, dormimos, mañana salimos a las 4 de la mañana y agarramos de vuelta con las suspensiones, así como están. Nos quedaban a hacer 220 kilómetros todavía. Y a Isan se le ocurre. Por decir, ¿por qué no averiguamos en esta ciudad si no podemos llevar las motos en autobús?
loco. Vamos a meter una moto en un autobús. Fuimos a una compañía de autobuses. ¿Y cuánto sale el autobús para...? Porque de última dejábamos la moto ahí, nos íbamos hasta Saigón en autobús y después volvíamos a buscarla. La cosa era salir porque si nos vencían la visa eran $1.000 por día, no sé, una cosa loquísima, ¿no? De si te pasabas por día era como $1.000. Y preguntamos, ¿podemos meter la moto? Y mira así, y dice, sí. Entonces viajamos a Saigón. En el mismo autobús y las motos iban abajo, que las envolvieron en cartón y las metieron acostadas, le sacaron toda la gasolina, las metieron acostadas en la parte de carga del autobús. Impresionante. O sea, eso con una moto grande, olvídate. O sea, No, está jodido. olvídate. Pero Esperá que voy a encender la luz acá porque se está poniendo oscuro. dale. Como ellos sí lo hacen, como ellos, los vietnamitas sí usan esas motos, están acostumbrados a hacerlo, ¿no? Y pudimos viajar poniendo las motos debajo del autobús. Y así fue como pasamos Nochevieja, ¿no? El 31 de diciembre al 1 de enero. En el autobús, viajando en el autobús con las motos abajo nuestras. Llegamos a Saigón, la desempaquetamos del cartón que le habían puesto. No nos devolvieron la gasolina que nos habían sacado. Eso fue uno de los apuntes de Isan. Y cargamos gasolina y nos fuimos hacia la frontera de Vietnam con Camboya, que llegamos al mediodía. No, llegamos a la tarde, pero o de pasados el mediodía, pero con las suspensiones nuevas porque las arreglamos en el camino. No, el África, dice Aurora, el África Twin no hubiese entrado, no, ni Gloria, no, no, solo es como lo que dice Gaby, como la mayoría de la gente se mueve en esas motos. Están preparados para manejar eso. Y es más, después estábamos en Saigón, muy cerca de una oficina de esta empresa de autobuses, y veías que todos los días estaban empaquetando motos como las nuestras, ¿no? Scooters de 110, de 125, que le ponían cartón de un lado solo, porque la ponen así para abajo, le ponen cartón, a nosotros la envolvieron en cartón, pero al resto de motos le ponen cartón solo abajo. Y la mandan en la parte de carga, y arriba bolsos y arriba todo. Las nuestras, como había poca gente, fueron nuestras dos motos, fueron sin nada arriba, ¿no? Fueron solo las motos en la parte de carga. Pero, y nos cobraron, creo que fue, corregí, me hicieron 30 euros, 20 euros entre pasaje tuyo y el pasaje de cada uno y la moto, ¿no? Una cosa así, un pasaje más nos cobraron, una cosa así, que no era nada. Y así pasamos la noche vieja del 31 al primero. O sea, recibimos el 2023 arriba de un autobús vietnamita que nos despertamos de los bocinazos y de lo rápido que íbamos, cabrones. Sí. Pues sí, Sí, impresionante. bueno, esas son todas las ventajas, viste, de contar con una moto chica. Yo sé que hay gente que piensa que una 125 no es una moto. Y yo le digo, la gente, con esta moda de que cada vez la moto tiene que ser más grande y más grande y más grande, primero, se olvidaron de la relación peso-potencia. No hace falta tener una moto con mucha potencia que pese muchos kilos. Mejor tener una que pese menos, que tenga menos caballo, pero que pese menos. Esa es una. Segunda, adoran a Ángel Nieto y esto. ¿Y en qué categoría fue Ángel Nieto campeón? 80, 125, Giacomo D'Agostini, todos estos. Las primeras Harley eran de 125 centímetros cúbicos. Y eran las motos con las que cuando éramos chicos, una 125 ya era tener una moto, porque en esa época empezaba por una 50, ¿no? La 125 ya era inalcanzable. Y ahora la gente, nada, es no es una moto. No es una moto. Por favor, ¿qué tiene que ver una cosa o la otra? Yo también he tenido varias motos, he tenido alguna BMW, he sido endurista, he tenido motos de dos tiempos. Ahora, como dije, tengo la otra ahí. No tiene nada que ver. Yo viajo en una 125 porque he comprobado que es la mejor forma de viajar cuando contás con un presupuesto muy ajustado, que si tenés presupuesto de sobra, pues bien, viaja en lo que quieras, pero no No, sé, cada uno es suyo, ¿no? una cosa de que nos desaznamos también ahí en el sudeste asiático, en Vietnam precisamente, es que yo le decía a Isa, ¿no? Uno de los comentarios que teníamos es, yo cuando me muera no quiero reencarnar en una 110 en Vietnam, porque vos no veas cómo las hacen trabajar. O sea,
Había en Camboya, era una 110 llevando todo un acoplado atrás de colchones, sillones de mimbre, sillas de madera. No sé, imagínate toda una tienda de muebles arrastrado por una 110. O sea, es algo Sí. así que no, 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 no entra en la cabeza, ¿no? Toda la funcionalidad que en esta parte del mundo la hace una furgoneta, en el sudeste asiático la hacen con Lo motos de hacen haciendo. 125, más o menos. Con la Honda Wave, que la Honda Wave yo no quiero La reencarnar en web. una Honda Wave en el sudeste asiático. Isan dice que se puede con la moto grande poder viajar por autopista, pero es No, que no, yo odio una viajar salvedad, por autopista. En Vietnam no puedes viajar por autopistas con las motos pequeñas, con las motos 110 está prohibido, Claro. pero sí puedes viajar con motos grandes en Vietnam. Esa es la salvedad que hace, ¿no? Que la moto, el autobús, fuimos rápido hacia Saigón porque fuimos en autobús y el autobús sí puede viajar por autopista, Claro. nosotros con nuestras motitos no podíamos. Claro. Y si tenés una moto, sí puedes viajar por la autopista. Para mí no es una desventaja porque yo prefiero mil veces ir por los caminos de. O sea, las autopistas suelen ser muy aburridas, muy feas, poco para ver. Yo prefiero ir siempre por caminos secundarios y ver, hay paisajes mucho más bonitos, te podés encontrar con con gente, te parás a tomar un café y podés conocer personas. Si se te avería la moto, tener la oportunidad de, no sé, de dejarla en una casa, hacer algo, en la autopista viene y te recoge el camioncito y después pagale al camioncito. Hay Yo me he otra. salvado varias veces de eso. A mí, yo también es algo que yo pongo. Mi moto, yo siempre digo, no, la moto, pongo las ruedas en la moto, en una autopista y me empiezo a dormir. O sea, me embola, la mente se me paraliza. Pero entiendo, y la otra vez estuve hablando con gente así, yo contando esto, y uno me dice, sí, pero yo tengo 15 días de vacaciones, entonces yo sí me voy al lugar donde quiera ir por camino secundario, pues después vuelvo por autopista o voy hasta allá en autopista, hago el circuito, me voy a los Balcanes, me recorro los Balcanes y después vuelvo por autopista porque si no, no llego. Y es verdad, y es verdad. Hay distintas formas de viajar, ¿no? Claro, si vivís viajando, la moto de baja cilindrada yo creo que es la mejor. Y yo creo que peso, potencia, yo me quedaría con una 300, con una 125 funcionaría perfecto también, pero con una 300 tenés un poquitito más de potencia. Dice Isan, sí, totalmente a favor, pero ese día echabas de menos la moto grande. Al día ese que nos Sí, agarró claro, cuando se te acaba la visa y eso de una. Lo que pasa es que yo siempre he aprendido a ser muy precavido, ¿eh? O sea, salir el último día es un suicidio, porque así vas por autopista, si tenés un accidente, Ah, si se te rompe la moto ahí, ya fuiste, ya fuiste. Yo creo que lo mejor es decir, bueno, me voy un día, 2 días antes y de última me los echo en la frontera, qué sé yo, me voy a divertirme por ahí y ya estoy en la frontera, porque Gaby, llegar nosotros ahí. 2 días antes, 2 días antes, o sea, se nos acaba la visa dentro de 2 días, vamos a la frontera, vamos ya a cruzar la frontera, tenemos 2 días de changuís y pinchamos y esto y aquello. Menos mal que nos fuimos 2 días antes, si no, la Claro. cagábamos. En esos lugares tenés que calcular cuatro, no dos, ¿no? Sí. Cuatro, por lo menos, tuvimos suerte, tuvimos Sí. suerte. Yo he salido así también. Alguna vez salí el último día y nada, iba con eso. También en Ecuador, por el Amazonas, una parte fea y esto y el otro. Lo chistoso fue cuando llegué a la frontera que Ah, perdón. Sí, dale, dale. Los policías estos estaban haciendo un. Sacaban cuentas, contaban hasta con los dedos los días, porque claro, se frotaban las manos porque creían que yo me había pasado un día. Y Sí. claro, claro, ahí nomás pagado nos quedamos con la moto. Pero claro, yo tomé esa costumbre, ¿viste? Porque hay mucha gente que dice, te dan 3 meses de visa, entre el 1 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, 1 de abril. No, no es así. Te dan 90 días contando el día que entraste. Entonces son días calendario. Y yo agarro y empiezo a contar los días en un calendario y me lo marco. Entonces, para no errarle, porque hay mucha gente que por ese error, que es una estupidez, les quitaron los vehículos, ¿eh? Yo lo que hago es,
ponerme el día que entro, cuento los días que me dan de visa y me pongo, ahora que tenemos los teléfonos con todo esto, en el calendario de Google que me avise 5 días antes de ese día, ¿no? O sea, ya lo voy. Y Claro. perdón, que no 2 días, eran 3 días que nos tomamos para llegar a la frontera, pero un día lo gastamos porque atravesamos todo Vietnam, estábamos en la costa y teníamos que atravesar todo Vietnam para llegar a la frontera con Camboya. Y nos agarró una tormenta, que justamente la que describimos hoy ahí, que nos hizo gastar un día porque paramos el día de viaje a las 2 de la mañana. Empezamos a las 7, a las 8 y paramos a las 2 de la tarde, perdón, porque no podíamos más de tan mojado que íbamos, nos empapábamos y demás, y perdimos el día de viaje también. O sea, íbamos con 3 días de adelanto. De adelante. Sí, con 3 días Claro. de changüí, de buffer, ¿no? Pero gastamos uno ahí y nos quedaban dos. Menos mal que los usamos así como. Y ahí se le prendió la lamparita, que es una de estas cosas que también mola de, o está bien de viajar con otra persona, ¿no? Que cuando a vos se te escapa algo, la otra persona también puede colaborar o se le enciende la lamparita. Pues Hoy que sí. luz ahora. Para que voy a bajar un poco el brillo, porque como soy youtuber, tengo mi lucecita LED y todo, ¿entendés? Sí, yo también. Un segundito, si querés contarte una anécdota, que me voy al baño a hacer pique y también Bueno, vamos a dame pie, ¿qué querés que te cuente y te vas y decime? ¿Ah? Contame, ¿cuál fue el viaje más largo? Contame, ¿cuál fue el viaje más largo que hiciste? El trayecto más largo que hiciste con la moto, ¿y por qué? Eso fue entre Francia y España, porque un boludo me invitó a pasar las vacaciones con él y su hijo en Alhama de Granada, y me dijo que tenía que estar no sé a qué hora para retirar la llave, que él iba a llegar más tarde, así que me tiré desde Francia hasta el sur de España, hice, no sé, 800 kilómetros en un día, obviamente en una 125, teniendo que viajar día y noche. No sé si conoce a esa persona. No solo conozco a esa persona, sino que también fue una persona generosa que te ha compensado ese esfuerzo con muchas cervezas. Y en verdad, no estoy bromeando, ese fue el más largo de todo el viaje. Y por eso te lo pregunté, porque sabía que ese era, vos me lo dijiste, es Sí, el sí, más sí. largo, el viaje más largo que hice, el tirón más largo. Y creo que hiciste 1.000 kilómetros o 900, por ahí andabas haciendo, porque estaba. Sí, una cosa, sí, yo ya no me acuerdo bien, pero fue una exageración. Estabas un poco más abajo de Estrasburgo, me acuerdo. Que vos me recomendaste ir a Estrasburgo, que me dijiste, andá a Estrasburgo, que es fantástico. Y este viaje, cuando volvía de Cabo Norte, pasé por ahí y es absolutamente maravilloso Estrasburgo. Me quedé enamorado de Lo que Estrasburgo. es increíble, increíble. La gente que vaya a viajar por ahí no se la tiene que perder porque esa parte antigua de Estrasburgo tiene un encanto especial. Yo tuve la suerte, bueno. Comar, que es muy lindo también, Comar, Estrasburgo, son ciudades muy, muy Sí, cerquitas y son muy claro. Es famosa, sí, son ciudades famosas por eso. Es una ciudad que estuvo bajo el dominio alemán, francés, hubo litigio, entonces hay una mezcla ahí muy muy rara, muchos edificios que parecen que estuvieras en Alemania, ¿no? En la parte de la Selva Negra y eso, por cómo están construidos. ahora, Alemania de Francia, y yo estaba en Estrasburgo, durmiendo en un hostel en Estrasburgo, y me iba a cargar gasolina a Alemania, que era más barata, y al supermercado a Alemania, que es, cruzas el puente y ya estás, no hay ni guardia ni nada, es un puente, es más, te lleva un metro, conecta las dos ciudades, las dos orillas, y entonces me iba a Alemania, que era inclusive mucho más barato que Francia, la gasolina y la comida. Estuve La como 3 días en sí. La Estrasburgo. gasolina y la comida son más baratas en Alemania. La gente cree que no es así, que al revés. No, Alemania no es un país caro dentro de todo. Aquí en Europa no es un No. país exageradamente. No, es mucho más caro Francia, sí. Sí, Y sí, sí, sí. Dinamarca, y Bueno, ya Alemania cuando.
España arriba ni hablar, ya Noruega, Suecia, Finlandia, especialmente Noruega, ¿no? Bueno, vos sabés, vos viviste ahí. En Noruega llegué a pagar 3 euros el litro ahora cuando estuve donde dice Cabo Norte, 3 euros el litro de gasolina. Yo lo que me acuerdo cuando paré en tu casa, que me invitaste a ir a un pub y yo te dije, no, loco, yo no voy, y me dijiste, no, quédate tranquilo que yo te invito, que costaban 12 mangos. 12 12 euros. euros cada cerveza, ¿te acordás que nos tomamos cuatro cervezas? Digo, no, loco. Bueno, y Islandia ni hablar. Islandia, ya cuando fui en el 2019, un litro de combustible estaba en los 2 euros, ya en aquella época. Ahora no sé, pero debe andar por tres, creo. Y sí, como Noruega, 3 euros. Estaba en Cabo Norte, cargué a 3,5, 3,6, 3 con. Bueno. Que cada, le ponía 10 litros, eran 30 euros. Y lo, ¡ah! 10 litros, Claro, 30 euros. Iba, no, iba a 70 por la carretera. loco, qué dolor, no, impresionante, impresionante. Muy Y caro. en Islandia era eso, yo llené, cuando fui a salir de Dinamarca, me fui a un Lidl y cargué el baúl lleno, lleno, lleno de fideos chinos, de atún, de todo lo que Sí. podía necesitar para no gastar plata en Islandia, que me acuerdo que entré a un supermercado porque necesitaba algo para completar ahí, y lo más barato que había era en todo el supermercado, era una bolsa de pan por 3 euros, pero una bolsita con, no sé, con 3, 4 rodajas de pan por 3 euros. Eso era lo más barato que había, no era un. Loquísimo, loquísimo, no, A no mí me se pasó que puede imaginar cuánto. después de Finlandia, o sea, venía de Estonia, tal, y hice todo, ¿no? Letonia, los precios estaban muy similares a España. Pero claro, cuando crucé Finlandia ya los precios se incrementaron un 30%. Y cuando ya entré en Suecia y en Noruega ya era casi el 50, 60, 80%. Claro. Y empecé a ahorrar en comida porque me gastaba todo en el presupuesto, me lo gastaba 10 litros de gasolina, 30 euros, y por día me estaba gastando 150 euros. Entonces empecé a ahorrar en lo único que podía ahorrar, en alojamiento y en comida, porque en la gasolina tenía que hacer los kilómetros, ¿no? Y tan era así que empecé a comprar, ¿qué come uno cuando ahorra en esto? Carbohidratos. Claro, los carbohidratos no te llenan y no te dan fuerza, o sea. Iba Y no te llenan porque son de fácil digestión y en un rato ya estás de nuevo con hambre. está de nuevo con hambre y se me cayó una vez la moto y no la podía levantar, le saqué todo y no la podía levantar cuando habitualmente hago pum, me cuesta con la carga, si le saco un, dos o tres bolsos ya la levanto sin ningún problema, pero estaba tan débil de comer porquerías, de solo llenar la panza. Que dije, no, 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 esto no puede ser así. Entonces dejé de sacrificar dinero en comida y empecé a sacrificar más dinero en alojamiento, ¿no? O sea, ni Sí, siquiera. lo bueno que tienen esos países del norte que tienen La lo que política de se cambio. traduce como la ley del libre vagabundaje, Sí. que podés dormir en cualquier lado y está permitido, no es como el sur de Europa que te pueden multar, que no se puede dormir en cualquier lugar, no se puede acampar en cualquier lugar. Por ahí si es solamente pernoctar y no armás una carpa y eso, por ahí zafás, pero si acampaste te agarran y te multan, y te multan, y bien multado. En cambio, en esos países puedes acampar en la playa, como hiciste vos, como hice yo, en cualquier lugar y nadie va a venir a molestarte. Eso sí, eso está muy bien. Mira Ah, que se unió. Joaquín. Hola, Mira que se Joaquín. unió. Se acaba de unir mi hijo. Gabriel contaba que ese viaje que hizo de Francia a Lama de Jarama fue por haber un boludo y a su hijo. Bueno, el boludo soy yo y mi hijo acaba de entrar. El Tito Gaby. Mirá con quién entro, Juan, con el Tito Gaby. Para que voy a prender la luz. A ver, estoy aquí. Ahí está.
Bueno, ahora que entró Joaquín, vamos a tener que cerrar ya la charla, que ya va, si ahora sí van 2 horas. Así que, ¿qué onda, tío Gabriel? Te pone. ¿Qué haces, loquito? Un abrazo grande. El Tito Gabi. Bueno, loco, sí, vamos a ir cerrando, ya van 2 horas, y ahora sí que tenemos que cerrar esto. Vamos a cerrar chiringuito. 9 personas conectadas. Hablamos ahora, o hablamos después o hablamos mañana. Yo tengo que ir a cenar, tengo un hambre bárbaro. Vos, cabrón, porque comiste Sí, comí bien, bien. pero bueno, ya. Bueno, me sobró la mitad, así que ahí lo tengo. No tengo que preparar nada. Va al microondas y listo. Qué suerte tienen algunos, qué cabrones. Así que nada, gente, nos despedimos. Les mando un abrazo grande. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar a estos. Dos vagabundos con moto. Y bueno, nos veremos en el próximo directo, que a ver a quién entrevisto. Ya tengo en mente a alguien, pero bueno, vamos a ir a ir hablándolo. Así que les mando un abrazo grande al Indio Rutero que ya se acaba de llegar. Míralo después en diferido, Indio Rutero. Nos vemos, chicos. Pásenlo lindo. Llegó el malón, nos vamos. Llegó el malo, Indio. Bueno, Que pasen los lindos.